Buenas noches, bienvenidos a todos a este evento organizado por la Sociedad Chilena de Cardiología y el Grupo Core Medical Chile, donde conversaremos sobre tromboembolismo pulmonar, terapia endovascular. Le damos la más cordial bienvenida, los invitamos a todos a participar directamente de forma seria y muy profesional a través de nuestro chat de preguntas, donde al finalizar la charla de cada uno de nuestros invitados podremos conversar y comentar este aspecto fundamental de la terapia endovascular. Sin más preámbulo, si me dan la siguiente, por favor, quiero dejar con ustedes a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Marcos Tapia Arias, radiólogo intervencionista del Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco, jefe del Departamento de Intervencionismo Percutáneo y Endovascular de Clínica Alemana de Temuco. Así que, doctor Marco, colega y amigo, por favor, es todo un placer tenerlo acá. Adelante, por favor. Si no tenemos audio. Doctor Tapia, no se escucha. En esta relación sobre los 40 años y sobre los 75 años con predominio en mujeres, llegando a incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 75. Buenas tardes, soy Marcos Tapia, radiólogo intervencionista del Hospital Regional Hernán Enrique Saravena, Clínica Alemana de Temuco. Agradezco la invitación de la Sociedad Chilena de Cardiología, doctor Víctor Racen y Carlos Fernández, por la oportunidad de presentar el tema de TEP, terapia endovascular, en este webinar. Los objetivos de esta presentación es determinar cuál es el rol de la terapia endovascular en las guías clínicas, qué dispositivos endovasculares tenemos, qué evidencia existe, la experiencia que tenemos en Temuco, controversias y algunas consideraciones finales. Respecto de la epidemiología, es la tercera patología cardiovascular después del infarto y el accidente cerebrovascular, con una incidencia de 70 por 100.000 habitantes, responsable del 15% de las muertes post cirugías directivas en Chile. La incidencia es ligeramente mayor en hombres que en mujeres, con una inversión en esta relación sobre los 40 años y sobre los 75 años, con un predominio en mujeres, llegando a incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 75 años. Al estratificar los riesgos de muerte según la severidad del TEP, tenemos para aquellos TEP masivo o riesgo alto, según de dónde procede la clasificación, la mortalidad es de un 15 o 45% a los 30 días. Para los TEP submasivo o intermedio, la mortalidad es de un 30 o 35% a 30 días, con una probabilidad de un 10% de colapso hemodinámico. El año 2014 se publica el estudio PEITO, que valida la trombólisis como un método efectivo de reducir la mortalidad por TEP de un 6% cuando es terapia anticoagulación a un 3% cuando se utiliza la trombólisis sistémica, pero con una incidencia de sangrado severo del 6,3% y un riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico del 2,4%.
2014 la fecha, hay una serie de estudios que buscan buscar la efectividad y seguridad de las terapias endovasculares dirigidas por catéter, los cuales se demuestra en su probabilidad que el sangrado severo baja a menos del 1% con una probabilidad de riesgo cerebrovascular hemorrágico también cercano al 0%, pero con la incidencia de sangrado moderado hasta un 10% de los pacientes. El año 2019 se asigna a nivel de las guías clínicas de Norteamérica y de Europa el rol a las terapias endovasculares. Para el caso del TEP de alto riesgo, se debe considerar el tratamiento percutáneo dirigido por catéter para pacientes con TEP de riesgo alto en lo que la trombólisis está contraindicada o ha fracasado. Esta es una recomendación clase 2A, es decir, el peso de la evidencia y opinión está a favor de la utilidad y deben ser consideradas con un nivel de evidencia tipo C, es decir, proviene de consenso, opinión de expertos o pequeños estudios respectivos o registros. En el caso de TEP agudo de riesgo intermedio, se establece como alternativa al tratamiento trombolítico o rescate. Se debe considerar la embolectomía quirúrgica o el tratamiento percutáneo dirigido por catéter para pacientes con deterioro hemodinámico que reciben tratamiento anticoagulante. Establece a su vez un grupo especial de pacientes. Pacientes con estado funcional previo al TEP deteriorado, ya sea por una mala función ventricular secundaria, TEP crónico o infarto, en los cuales hay menos tiempo y el resultado de la terapia suele o puede ser parcial. Pacientes con cáncer, la metástasis tiene un mayor riesgo de sangrado frente a una trombólisis endovenosa. Considera características propias del trombo. Aquellos trombos de ubicación central podrían tener un mejor resultado de una recanalización endovascular precoz. Y fenómenos concomitantes al TEP, como puede ser desprendimiento de trombos que puedan venir de un trombo extenso, de territorio distal, de cava o ilíaca. Es así como las indicaciones se limitan a grupos de riesgo alto intermedio con trombólisis endovenosa y deterioro clínico progresivo. Aquellos grupos de riesgo alto intermedio con alguna consideración especial, como las que enumeré en la diapositiva anterior, y la contraindicación de trombólisis sistémica. De los dispositivos endovasculares, por un lado tenemos sistemas de trombólisis, en los cuales el catéter está acondicionado para administrar una droga trombolítica a través de orificios dispersos en extremo distal y puede adicionar o no algún otro elemento como fragmentación mecánica por ultrasonido. Y por otro lado, sistema de trombectomía, que es la aspiración mecánica del trombo, con dispositivos dedicados asociados a una bomba de aspiración o sistemas mecánicos tipo jeringas de vacío. La elección del dispositivo se basa principalmente en la carga de trombos, la condición clínica del paciente y la experiencia del operador y de la institución. Los dispositivos clásicos que existían, que aún están disponibles, como píter modificado, balones periféricos, sistemas de fragmentación, siguen teniendo un rol, sobre todo en la desobstrucción de una arteria pulmonar proximal ocluida, teniendo en consideración que la fragmentación del trombo durante este evento puede suponer una descompensación del paciente en la intervención, por lo cual deberá limitarse en aquellos casos en los cuales necesitamos bajar rápidamente la poscarga del ventrículo derecho y en aquellos casos en los cuales por las características del trombo los sistemas de catetería convencional no son capaces de avanzar a través de él. Por lo tanto, son técnicas complementarias. Este es un caso de un trombo extenso, oclusivo de arteria pulmonar derecha, la cual no fue posible atravesar un sistema de catetería. Se recurrió a un sistema mecánico del tipo arrow o fragmentación por rotor, con lo cual se hace un túnel a través del trombo con el objetivo de posteriormente emplazar un sistema de trombólisis por catéter dedicado, como en este caso era una sonda ECOS. ¿Cuál es la evidencia respecto a los distintos dispositivos? Yo voy a hacer referencia a los que tienen FA para TEP. La sonda Ecosonic
es un sistema de trombólisis asistida por ultrasonido, que es un sistema 5 French, tiene bastante evidencia. Por otro lado, el sistema FluTiger, del cual aún no tenemos en Chile, pero estamos haciendo gestiones para poder incorporarlo, es un sistema de aspiración mecánica de gran diámetro, 20 French, que actualmente tenemos como sistema de aspiración, sistema Íntigo, que es 8 French, que tiene algunas validaciones para venas y arterias periféricas. En el caso específico de la sonda de trombólisis asistida por ultrasonido, este es un catéter que tiene orificios distales en extremos que van graduados entre 12 a 36 centímetros y que a su vez incorpora en su interior un emisor de ultrasonido de alta frecuencia, con el supuesto de que estas ondas podrían fragmentar el trombo y aumentar la eficacia de la penetración del trombolítico. La evidencia actual, el año 2019, en noviembre, se publica en el Journal de Cardiología de Estados Unidos un metaanálisis bastante grande. Incluye 2.135 pacientes sometidos a trombólisis por catéter con ultrasonido, lo cual la mortalidad a largo plazo es del 4,1%, con un sangrado mayor registrado en 5,4%. En noviembre del año 2020 se presenta el estudio Sunset, en el cual compara la eficacia y seguridad de la trombólisis por catéter convencional versus un catéter asistido ultrasonido, y como conclusión establece que es igual de eficaz y seguro, con la observación de que es un universo pequeño de solo 80 pacientes y se hace cargo del TEP submasivo. No aborda el TEP masivo ni tampoco los trombos en tránsito. Nuestra experiencia comienza en septiembre del año 2018. Como grupo definimos como sistema primario para tratamiento endovascular del TEP, sistema de trombólisis asistida por catéter. A junio del año 2020 se habían realizado 57 casos de trombólisis por catéter asistida por ultrasonido, de los cuales 31 la habíamos realizado nosotros. Y entre medio llegó la pandemia de COVID. Este es un metaanálisis de diciembre de 2020, en la cual se establece que la incidencia de tromboembolismo pulmonar y COVID es de alrededor del 16,5%. ¿Qué ocurrió? A la fecha, a junio del 2021, llevamos un acumulado de 40 casos. ¿Cómo es el protocolo local? En primer lugar, el análisis morfológico del trombo, la extensión, ya que el largo del catéter incide en la selección del dispositivo, la vía rodaje, ya sea femoral o yugular, y la necesidad del uso de alguna otra técnica complementaria, sea un filtro, una embolización profiláctica, etc. Todos los accesos los hacemos bajo guía ecográfica. La ecografía es de regla por la posibilidad que tenemos de arrastrar un trombo. En caso de ser necesario, emplazamos un filtro. Posteriormente, a través de un catéter PICTEL, hacemos medición de arteria pulmonar y una definición morfológica del trombo. Tratamos de transfixiar el coágulo con la menor manipulación posible. Posteriormente, con sistemas de guías de soporte, emplazamos las sondas de trombólisis y en esto se da una sala de UCI a terapia. Concomitante a la trombólisis se asocia a heparina por vía endovenosa para mantener rangos de coagulación en nivel terapéutico y se monitoriza con niveles de fibrinógeno y anticoagulación en forma periódica. Lo que uno obtiene a través de los monitores del emisor son curvas de impedancia que tienen que ver con el grado de energía que está entregando cada sonda contra el trombo. A su vez, adicionamos curvas de laboratorio de anticoagulación y fibrinógeno, más estudios de ecografía para determinar el grado de impacto en la función ventricular. Al cuarto día, hacemos un angiotac de tórax con protocolo de TEP para determinar el impacto cuantitativo
de la terapia en el volumen total de trombo. Es así como el protocolo que tenemos. En caso del TEP de alto riesgo, primero va a trombólisis sistémica y solo en caso de un empeoramiento clínico se procede a terapia endovascular. Pero aquellos pacientes con una condición especial como una contraindicación de trombólisis sistémica, trombos en tránsito, carga de trombo elevada, rápido deterioro clínico o daño cardíaco previo, van a ir directamente a terapia endovascular. Por otra parte, aquellos TEP de riesgo intermedio van primera línea anticoagulación frente al empeoramiento, pasarán a trombólisis sistémica. Si aún así la condición clínica sigue en deterioro, irán a terapia por catéter, pero nuevamente, en forma directa, aquellos pacientes con una condición especial optarán por la terapia endovascular. Algunas consideraciones específicas respecto al resto de manejo endovascular de estos pacientes. Los filtros de vena cava inferior. Existen condiciones especiales en estos pacientes. Por una parte, vamos a arrastrar trombos con los dispositivos. Podemos liberar trombos también con los agentes trombolíticos. Entonces la pregunta es, ¿se justifica o no un filtro? Indicación clásica que viene en los tiempos del filtro permanente, que es la contraindicación absoluta de una anticoagulación y el fracaso de la anticoagulación. El año 2018, la Sociedad Norteamericana de Intervencionismo sugiere que para los trombos de cava, TVP flotante, TEP masivo que va a tratamiento endovascular, trombólisis de territorio de cava y extremidad, TEP con limitación de reserva cardiopulmonar, TEP recurrente y mala adhesión a terapia oral también son candidatos a un filtro de cava. Todas las punciones arteriales y venosas debieran ser bajo ecografía por el riesgo potencial de complicación del sitio de punción. A su vez, que el emplazamiento del filtro no siempre debe ser una ubicación clásica infrarrenal. En el caso de la geotac de la izquierda, se puede ver que el trombo se extiende más allá del cono del filtro. Se a veces requerir implante de filtros a nivel suprarrenal, como muestra el angiotac de proyección a nivel central de la pantalla, y nos debemos hacer cargo también del retiro de los filtros. El estudio PREPIC determinó que si bien el filtro puede ser un recurso importante en la prevención de la recurrencia del TEP, al reducirla solo un 3,4% a los 2 años, esto lo hace a expensas de una mayor incidencia de trombosis venosa profunda, que puede llegar hasta el 20% a los 2 años. En la imagen de la derecha abajo se puede ver cómo se presenta un filtro a la extracción, en este caso era de 6 meses, con una importante cantidad de fibrina en el extremo. Y a la izquierda, cómo es la angiotac de un filtro que lleva 1 año, en el cual la fuerza radial del dispositivo ha provocado la migración del extremo hacia duodeno y hacia la columna. A veces se pueden verificar migraciones incluso a la pared de la aorta. En este caso, a los dispositivos convencionales de extracción de filtro, tenemos que adicionar algunas maniobras más avanzadas para la extracción completa y segura por vía endovascular. Este es un escenario muy real y a la cual también hay que hacerse cargo y estar preparado para resolver. A su vez, tenemos fenómenos concomitantes al TEP. Podemos tener casos de trombosis extensa de cava extremo inferior. A la izquierda es un caso de una paciente con un trombo extenso y locava, clínicamente con un significativo aumento de volumen de la extremidad, asociado a signos de isquemia venosa de su extremidad inferior. En este caso se decide un abordaje por vía yugular con un filtro de regla. Se transfixia el trombo con un sistema de guía catéter para proceder a una terapia tanto de la patología distal como la patología concomitante a nivel de arteria pulmonar. También podemos tener escenarios de hemorragia activa en un TEP. En la derecha es el caso de un TEP masivo con un compromiso hemodinámico importante. Un postoperatorio reciente de cesárea que hizo necesario una embolización de arterias uterinas y también de vasos epigástricos de la pared que estaban sangrando posterior a la cesárea. Por lo tanto, el manejo arterial
debe estar considerado dentro de un manejo completo e integral de esta patología. Y una vez instauradas las terapias, podemos enfrentar la hemorragia. Esta puede estar presente alrededor de un 10% de los pacientes. En primer lugar, los sitios de punción. Hacer de nuevo hincapié en que todos los abordajes deben ser guiados por ecografía. Y los otros lugares de hemorragia son bastante variados, como por ejemplo retroperitoneo. En este caso, una angiotaquia muestra un extenso hematoma retroperitoneal. El abordaje quirúrgico convencional no es planteable, por lo tanto, el manejo endovascular es de regla. Caso la embolización con distintos sistemas de plástico, partículas, coils, etcétera, tienen que estar dentro de nuestro arsenal terapéutico. Este caso de la derecha es un hematoma extenso, secundario a una punción inadvertida arteríaca con el desarrollo de un sangrado masivo que fue tratado con un stent cubierto. Y como último concepto, el navegar seguro. Actualmente las guías de imágenes permiten enfrentar al paciente con TEP de una manera bastante segura. Hay que considerar que las cámaras cardíacas se encuentran dilatadas, que no es fácil llegar a la arteria pulmonar en todos los casos. Tanto guías como catéteres, sobre todo los sistemas de mayor calibre, pueden engancharse en un pilar valvular y generar alguna catástrofe. Y además existen hallazgos que se hacen dentro de la intervención que pueden llevar a una modificación de nuestra terapia. Hay un ejemplo de cómo planificamos un abordaje de TEP. Esta es una imagen del angiotac que es sometido a una segmentación en la cual se asigna un color a cada estructura. Posteriormente, esta imagen es anclada en tiempo real al paciente que está en la sala de angiografía con la finalidad de establecer cuáles son los mejores ángulos de ataque, ya sea aproximación jugular o femoral, tipos de catéter, y sobreproyectar a la fluoroscopía la ubicación de las distintas estructuras. Con esto ahorramos tiempo y otorgamos seguridad. A su vez que en general tratamos de llevar ecocardiografía intraoperatoria con la finalidad de establecer con certeza cuál es el emplazamiento de nuestros catéteres, como se puede ver aquí en la ecocardiografía, cómo está pasando a través de la válvula, e intentar establecer el impacto inmediato que están teniendo nuestras terapias en el paciente. Conclusiones de terapia endovascular. Las terapias endovasculares están incluidas en las guías clínicas más importantes del mundo. Son efectivas con la trombolisis endovenosa, pero con un menor riesgo de sangrado. A los grupos de riesgo alto intermedio de TEP se agregan consideraciones especiales como indicación. La trombolisis asistida por ultrasonido tiene FDA y tiene evidencia. Existen estudios de validación de dispositivos en curso. Aún así, el nivel de evidencia no es la óptima. No existe el sistema, sino que debemos considerar dispositivos de trombectomía, trombolisis, embolización y cierre vascular dentro de nuestro arsenal de terapia. La resolución de complicaciones hemorrágicas tiene que estar dentro de los equipos de trabajo. Todos los accesos vasculares arteriovenosos deben hacerse bajo ecografía. Debe ser considerado el implante y retiro de los filtros de vena cava inferior. Y sobre todo seleccionar precozmente al paciente que requiere una terapia endovascular. Juega la liga del infarto y el accidente cerebrovascular, no menos. Desde el punto de vista del intervencionismo, probablemente una de las patologías más desafiantes, no solo por la variedad de dispositivos que hay que dominar, sino que el escenario cambiante. Por lo tanto, es el llamado a la configuración de equipos multidisciplinarios para enfrentar esta terapia. Espero sus preguntas una vez finalizadas todas las charlas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marcos Tapia. Muchísimas gracias, doctor Marcos Tapia, por la presentación, por hacer la introducción, ¿verdad?, a este tema que, como ya se han dado cuenta, estamos en el escenario del tromboembolismo pulmonar de muy alto riesgo o alto riesgo. En la siguiente presentación, si son tan amables y me permiten el slide, quiero dejar con ustedes a Gian Paolo Zamboni, radiólogo intervencionista del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública Posta Central, Clínica Alemana de Santiago,
y a la vez recordarle que estamos atentos y dispuestos a contestar todas sus preguntas, todas sus inquietudes al final de nuestra charla y aprovechar la oportunidad de darle la bienvenida a la serie de colegas de toda Latinoamérica que están participando a través de los contactos con la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencional, el Consejo de Medicina Intervencional de México. Por favor, Jan, es todo tuya la palestra. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Yo soy Jan Pablo Zamboni, radiólogo intervencional. Quiero dar las gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por invitarme a esta presentación y vamos a hablar un poco sobre los equipos de multidisciplinarios de respuesta al tromboembolismo pulmonar. No tengo conflicto de interés sobre esta presentación y nuestros objetivos van a ser bastante claros hoy día. Vamos a conversar qué es un PERT, qué es un equipo de tromboembolismo pulmonar avanzado, cuál es la evidencia que estos equipos tienen. Y voy a hablar levemente sobre la experiencia en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública Posta Central a los 18 meses de implementar un equipo de tromboembolismo pulmonar y darle el ánimo a las distintas personas que nos están escuchando de distintas partes de Chile y Latinoamérica para incentivarse a hacer equipos multidisciplinarios en el tratamiento de esta patología. Los equipos multidisciplinarios de la respuesta de tromboembolismo pulmonar no están definidos por una especialidad y eso tenemos que tenerlo súper claro. Participan todas las personas que están en el cuidado de los pacientes del tromboembolismo pulmonar y parten casi siempre con el urgenciólogo, internista, pasan por el cardiólogo, el radiólogo diagnóstico, cirujano vascular, cardiólogo intervencionista, radiólogo intervencionista, los intensivistas, cirugía cardíaca, hematología, etcétera. Y no tienen que estar todos estos dentro de un equipo, basta con que conversen un par de personas para poder definir conductas que van a beneficiar a los pacientes. Los equipos multidisciplinarios de respuesta al tromboembolismo pulmonar partieron por una variabilidad de la sintomatología frente al tromboembolismo pulmonar y principalmente sobre una controversia en el tratamiento de los pacientes con tromboembolismo pulmonar submasivo según la clasificación de la Sociedad Americana de cardiología o de riesgo intermedio alto según la Sociedad Europea. Y acá nos encontramos con un típico paciente, el cual llega absolutamente grave, está en TEP, tiene un TEP masivo diagnosticado, un TEP masivo diagnosticado por angiotac, cual llega en shock, inconsciente, con drogas vasoactivas, y a él, por supuesto, que no tendríamos duda alguna de que puede ser candidato a una trombolisis isquémica o una terapia endovascular. Vemos de que tiene carga embólica dentro de las ramas de la arteria pulmonar derecha e izquierda, pero al ver y evaluar si es que tiene sobrecarga ventricular, este no lo tiene, pero la clínica es bastante certera sobre un tromboembolismo pulmonar masivo o de riesgo alto. En cambio, nos podemos encontrar con otro grupo de pacientes en donde tenemos un angiotac que tiene una altísima carga embólica con un trombo cabalgante en ambas arterias pulmonares, con alta carga embólica en las dos arterias pulmonares, que se encuentra hipotenso, con la frecuencia cardíaca un poco elevada, pero se encuentra alerta y saturando 90 a saturación ambiental, y habla sin problemas. Por lo tanto, esta variabilidad es la que nos hace tener que conversar multidisciplinariamente para tomar las decisiones necesarias para tratar de forma óptima a estos pacientes. Esta misma pregunta frente a estos mismos pacientes se la plantearon en el Massachusetts General Hospital del 2013, un grupo de médicos de urgencia, cardiólogos principalmente y algunos intensivistas, como cómo poder conversar y tratar estos pacientes con una variabilidad desde el punto de vista clínico tan alta. Presentaron su primer reporte con el tratamiento aproximadamente de 30 pacientes, en donde de forma multidisciplinaria conversaban cada vez que había un tromboembolismo pulmonar, fuese este de independiente su estratificación, y lo estratificaban de forma conjunta con llamadas telefónicas en tiempo real, tal cual como si fuese una respuesta a un paro cardiorrespiratorio
o una clave azul, que es lo que nosotros llamamos a los strokes. Es decir, le dieron el mismo nivel de peso que un infarto agudo al miocardio o un paro cardiorrespiratorio, y el mismo nivel de peso sobre los pacientes que un stroke. ¿Qué es lo que pasaron? Hicieron una nueva publicación en el 2015 en donde pudieron presentar estos 30 pacientes, en donde en 25 se había confirmado el tromboembolismo pulmonar, y se dieron cuenta que la terapia era más óptima cuando las decisiones de terapia más invasiva, que sobrepasaba solamente la anticoagulación, era llevada de forma multidisciplinaria. Ya en el 2019, en el American Journal of Cardiology, se hizo un estudio con nivel de evidencia 2A, en el cual se vio el impacto de un equipo de PERT sobre un grupo poblacional. Se tomó una estadística de 343 pacientes de la era pre-PERT y los evaluaron con un 350 pacientes también luego de la evaluación con un equipo de respuesta para el tromboembolismo pulmonar. Acá podemos ver dos variables bien importantes que fueron estadísticamente significativas con un p-value que dio significancia, que primero la mortalidad a los 30 días en todos los pacientes que fueron evaluados independiente su tipo de riesgo disminuyó de un 8,5% a un 4,7%. Y esto se vio especialmente en los pacientes que tenían riesgo intermedio alto, en donde bajó la mortalidad desde un 10% a un 5,3%. Por lo tanto, fue estadísticamente significativo la mortalidad a 30 días de 4,7 a 8,5 en el global, pero más en el riesgo intermedio alto, y se utilizaron menos filtros de vena cava, que también fue estadísticamente significativo. Entonces, ya a finales del 2019, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda que se empiecen a utilizar los grupos de respuesta para el tromboembolismo pulmonar de manera multidisciplinaria con un nivel de evidencia 2A, con una recomendación 2A con nivel C, para evaluar a todos los pacientes que se encuentren con esta patología. Para tenerlo claro, para no confundirnos con los números, tenemos que tener la certeza de que los pacientes con tromboembolismo pulmonar merecen exactamente el mismo nivel de importancia que aquellos pacientes que se encuentran cursando con un infarto agudo al miocardio, con elevación con supranivel del ST o en su defecto un accidente cerebrovascular isquémico en ventana terapéutica. Bueno, ¿cómo nosotros pudimos adaptar todo esto, que fue algo más o menos reciente, de 2013, y recién se probó y se aprobó al 2019 en un hospital público con pocos recursos y en especial con pocos grupos especialistas? Primero, lo que quiero transmitir es que sí se puede. No tener recursos o tener bajo recurso o bajo nivel de especialista dentro de una institución de salud no significa de que no se pueda tener un equipo multidisciplinario que se pueda hablar y conversar para todo el grupo de pacientes que ingresa con un tromboembolismo pulmonar. Cabe destacar de que el equipo de PERT de la Posta Central comenzó con 3 personas, en las cuales una vez de que pudimos comenzar a hacer terapia endovascular hace 18 meses, conversamos los miembros que hacíamos terapia endovascular, es decir, radiología intervencional y cardiología, para poder tener una conversación fluida de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. Y empezamos a reclutar al resto de los médicos que participan en el flujograma de tratamiento del tromboembolismo pulmonar, y junto con uno de los cardiólogos que está en nuestra institución, que tiene bastante horario ahí, empezamos a reclutar al urgenciólogo, que es aquel que diagnostica al paciente y que lo recibe en el servicio de urgencia, al radiólogo diagnóstico, que nos dimos cuenta que era la forma más rápida de poder evaluar si había o no sobrecarga ventricular, era viendo la tomografía computada y que el radiólogo en tiempo real nos comunicara, el radiólogo diagnóstico que está 24/7 en la institución, nos advirtiera de que había un paciente con un tromboembolismo pulmonar con sobrecarga. Luego venía la evaluación cardiológica rápida,
Se tomaba la decisión en el equipo PERT a través del radiólogo intervencional, el cardiólogo y el intensivista, ya que todos estos pacientes ingresan a una unidad de paciente crítico y luego, previo al alta, siempre tiene una evaluación por hematología debido a que va, por supuesto que tiene algún trastorno hematológico que conlleva esta patología, que conlleva una mayor cantidad de producir trombo, pero también para escoger de forma concreta y certera cuál es el mejor anticoagulante con el cual el paciente se va a dar de alta. Es decir, logramos tener una conversación desde el inicio del paciente cuando llega al servicio de urgencia, pasa por todos los estamentos que conlleva un paciente de alto riesgo hasta el alta con una visita desde el punto de vista hematológico. En los pacientes que se encuentran hemodinámicamente estables, nuestro flujo de trabajo al final se fue diferenciando hacia los pacientes que tenían un angiotac diagnosticado, con un TEP diagnosticado en un angiotac, que mostraban sobrecarga ventricular derecha o alta carga embólica. Esos dos signos de alarma son los que activan principalmente al equipo PERT cuando el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. El radiólogo que diagnostica esto se comunica inmediatamente con el urgenciólogo y se toma la decisión de activar el equipo PERT. Y el equipo PERT, aunque ustedes no lo crean, hace lo que hacemos todo el día. Es decir, tratamos de categorizarlo en un nivel de riesgo con la clasificación de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Cardiología, pero con trajes a la medida. Como dicen en Estados Unidos, tailor made, es decir, cada paciente es distinto, no cabe en un flujograma tan simple como esto. Por lo tanto, tenemos que conversarlo de forma multidisciplinaria con todos los estamentos para saber cuál es la terapia que va a beneficiar de mejor manera a este paciente. Y en los pacientes absolutamente que llegan inestables, el equipo PERT se avisa de forma inmediata. ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos grandes tecnologías, pero existe algo que se llama WhatsApp. Y tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos comunicamos todos cada vez de que existe un paciente con tromboembolismo pulmonar que tiene las dos variables que acabamos de conversar. Uno, si se encuentra hemodinámicamente estable, que tenga alta carga embólica o tenga sobrecarga ventricular derecha, la angiotac, y se conversa y el paciente entra al enrolamiento del grupo PERT para tomar el tratamiento multidisciplinario. En diferencia, si el paciente no tiene ninguno de estos dos síntomas de alarma, signos o síntomas de alarma, es la evolución clínica del paciente la que va a activar al grupo PERT. Es decir, lo vamos a ver más adelante con las otras presentaciones, pero elevación de los biomarcadores, elevación de troponina, ecocardio, que no está disponible 24/7 en nuestra institución, pero cuando se puede hacer al día siguiente, etc. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En 18 meses aproximadamente desde que iniciamos el equipo PERT, hemos tenido aproximadamente 50 consultas en pacientes con riesgo intermedio, intermedio alto o masivo. Hemos tratado 8 TEP masivos con riesgo alto con terapia endovascular, aproximadamente por nosotros han pasado la decisión de 12 trombólisis sistémicas de riesgo intermedio alto. Por supuesto, hay pacientes que no han logrado ingresar al protocolo PERT de nosotros porque llegan o en un paro cardiorrespiratorio y no salen del paro cardiorrespiratorio luego de la reanimación profusa por el equipo de urgencia o le realizan trombolisis sistémica una vez ingresado al box de reanimación, ya que el alta sospecha de tromboembolismo pulmonar existe y la decisión pasa por nosotros posterior, la conversación pasa por nosotros posterior al tratamiento. Acá estamos viendo un ejemplo de un paciente con un tromboembolismo pulmonar masivo que tuvo un paro cardiorrespiratorio en el servicio de urgencia, salió del paro cardiorrespiratorio, tuvimos la oportunidad de hacerle una trombectomía aspirativa con sistema de aspiración penumbra índigo y el paciente fue dado de alta la semana posterior a esto. Por otro lado, vemos este paciente que ha sido uno que lo que más laborioso ha sido, un paciente que tuvo dos paros cardiorrespiratorios, uno presenciado en el servicio de urgencia y otro durante el procedimiento, en donde vemos que se encuentra absolutamente tapada la arteria pulmonar derecha. La angiografía demuestra lo que estoy mencionando, también se observan trombos segmentarios en la arteria pulmonar izquierda.
en donde este paciente se le tuvo que hacer una trombectomía mecánica para poder pasar los dispositivos, ya que los dispositivos no podían pasar a través de un trombo muy sólido y no podíamos pasar catéteres distal a los trombos, para luego instalar un sistema de terapia dirigida por catéter por ultrasonido ECOS, el cual quedó en la arteria pulmonar derecha. Tuvo 24 horas de administración a un miligramo de TPA hora, es decir, pasaron menos de 24 miligramos de TPA total en su dosis, para tener una angiografía de control al día siguiente con una arteria pulmonar derecha completamente limpia. Persisten algunos trombos segmentarios en la arteria pulmonar izquierda, que no fue la que no fue tratada, pero el paciente mantenía un BQ muy bueno y el paciente sobrevivió. Eso, muchas gracias, y quiero transmitir de que sí se puede conversar estos temas de forma multidisciplinaria, y agradecerle nuevamente a la Sociedad Chilena de Cardiología por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo con usted. Lo primero es el tema de las voluntades, lo primero es intentar ajustarnos también a nuestras posibilidades. Lo que todos tenemos sin duda es el ingenio, así que muchas felicidades y felicitaciones a su equipo. Quiero en la siguiente charla también presentar a un colega y amigo, el doctor Martín Valdebenito Tepper, es cardiólogo intervencionista de la Clínica Universidad de los Andes, Clínica Vespucio, y quiero por favor invitarlos a escuchar su muy interesante charla. Adelante, Martín. Muchas gracias, Carlos. Primero que todo, agradecer la invitación a este webinar. Vamos a ver. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches. Yo les voy a presentar en esta sesión lo que conocemos como la trombólisis asistida por ultrasonido, conocida como el sistema ECOS. ¿Cuáles son sus protocolos actualmente y la evidencia actual, que como ya recalcaron, es media controversial hasta el momento? Y para partir, voy a empezar con un caso clínico que me tocó enfrentar hace ya un par de meses. Esta era una señora de 67 años, hipertensa diabética, que había presentado un stroke hace 3 meses, un stroke isquémico, no hemorrágico, y no tuvo secuelas, afortunadamente. Esta señora consulta en el servicio de urgencia por un cuadro de 2 días de disnea de inicio súbito, progresiva, y se agregó dolor torácico. Al ingreso de la urgencia destacaba que está taquicárdica 100 por minuto, regular, hipotensa hasta 80-40 y saturando 90% hipolipneica. Respondió con oxígeno, le iniciaron volumen, respondió un poco. Este era el electrocardiograma que ustedes ven ahí, en ritmo sinusal, taquicardia sinusal y evidente sobrecarga de vías derechas en el electro, respondaste negativa en toda la pared anterior. Destaca en los exámenes que llegaron un proBNP y una troponina elevadas. Así que esta señora fue a Angiotac, donde destaca un gran trombo, como ustedes ven ahí, en la rama principal derecha, que casi ocluye completamente esta rama principal, y también en la rama pulmonar izquierda, y había una evidente dilatación de cavidad derecha al Angiotac, con una relación BDVI de 1.71, como ustedes ven acá. Este es el ecocardio. Le hicimos bedside en su momento, tenía una evidente dilatación de cavidad derecha comparada con el izquierdo. Y la señora, bueno, la llevamos a pabellón de hemodinamia. La señora acaba de recalcar que tenía dentro de su historia un accidente vascular isquémico hace 3 meses. Por lo tanto, revisando el checklist de trombolisis, preferimos llevarla a pabellón, ya que tenía una contraindicación absoluta, digamos, de trombolisis sistémica. Estas son las angiografías. Ustedes ven un tremendo trombo a nivel que ocluye casi completamente la rama principal derecha y también tenía harto trombo al lado izquierdo.
La presión sistólica de arteria pulmonar es 65 milímetros de mercurio. Este caso me tocó resolverlo en la clínica de Espucio con mi amigo Diego Godoy. Y bueno, decidimos en este minuto usar la terapia de trombolisis asistida por ultrasonido. Como se ve acá, es bastante sencillo. Se avanza una guía J0035 hasta la arteria pulmonar. En este caso puede penetrar ese coágulo y dejar la guía pasada y avanzar el catéter de infusión que trae este sistema, que es de 5.4 French, que se avanza sobre esta guía J. Una vez alojada, digamos, este catéter a nivel de la circulación pulmonar, se avanza, ustedes ven acá, el transductor de ultrasonido que se avanza a través y dentro de este catéter, como dije, 5.4 French. Como dijo antes el doctor Marcos Tapia, nosotros siempre en estos casos hacemos los accesos con bajo ultrasonido para evitar complicaciones. Este es un acceso 6 French y ustedes ven acá que este catéter es de 5.4, así que evidentemente no hay problema. Para complementar la presentación, este es un caso, digamos, que hicieron mis amigos en Clínica Bupa, Nicolás Vea y Manuel Méndez, ¿ya? Donde muestran acá que están trabajando bastante bien con el sistema también de trombolisis, sistema PERT. También tienen su equipo y están evaluando y tratando a los pacientes. Este es el sistema ECOS, como ustedes ven acá, que están avanzando este catéter de 5.4 French a través de esta guía 0035. Este catéter, digamos, tiene tres lúmenes. Uno va directamente a la droga de infusión. El otro tiene una solución coolant, donde se agrega una solución fisiológica de 35 cc hora. Y el otro, digamos, es para introducir, digamos, el sistema del transductor de eco. Ya se avanza sin ninguna dificultad y se deja alojado donde nosotros queramos, digamos, para iniciar la disolución del trombo. Bueno, para seguir con nuestro caso, iniciar nosotros en esta señora que llegó, le hicimos esta trombolisis asistida con ultrasonido, con ecos, decidimos instalar una sonda bilateral y usamos el protocolo del Seattle 2. Después vamos a conversar más de eso. Este protocolo, cuando son dos ramas, es 1 miligramo hora de alteplase, 1 miligramo hora por 12 horas, ya en total 24 miligramos de alteplase, 12 para cada pulmón. Y como dice el protocolo, hay que mantener anticoagulado a nuestro paciente con, idealmente con heparina no fraccionada, con un nivel suave, digamos, entre 50 y 60 segundos. En el protocolo Seattle, después vamos a hablar de la Optolyse, ellos usaron 350 unidades horas de heparina no fraccionada. ¿Ya? Esta señora anduvo bastante bien, después supimos que era COVID, esa probablemente fue la causa de la embolía pulmonar. Le hicimos un control con angiotaca a las 48 horas, clínicamente anduvo muy bien, con disminución de requerimiento de oxígeno, no tuvimos complicaciones hemorrágicas, afortunadamente. Y la señora clínicamente, digamos, respondió hasta con menos de apremio respiratorio, la hemodinamia mejoró. Y este fue el angiotac. Todavía se veía dilatación de cavidad derecha, pero claramente menos, de 1.7 a 1.21. Tuvimos una reducción de 29.2% si comparamos con el baseline a 48 horas. Y todavía había trombos, pero claramente de menor cantidad que al principio. La señora se fue de alta, le hicimos un seguimiento con ecocardiografía a los 14 días y ustedes ven ahí claramente cómo está el ventrículo derecho, prácticamente normal. La presión sistólica de arteria pulmonar estimada fue de 45, ustedes vieron que la que medimos inicialmente fue de 65. Por lo tanto, en este caso, que la señora llegó prácticamente tuvo compromiso hemodinámico al ingreso de riesgo alto, hicimos una trombolisis asistida por ultrasonido, donde tuvimos una evolución clínica buena, digamos, y a las 48 horas tuvimos los endpoints de los trabajos principales, que es una reducción, digamos, de la relación BDDI en un 30% de la presión de arteria pulmonar y también de la carga trombótica. ¿Ya? Por lo tanto, con este caso clínico, quería dar introducción, digamos, a lo que iba a hablar. Sabemos que el TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular luego del infarto y el stroke. El pilar de tratamiento sigue siendo la anticoagulación, ya para la mayoría de los casos del TEP. Pero aquellos TEP que tienen disfunción del ventrículo derecho, sabemos que es un marcador muy importante de mortalidad. Por lo tanto, estos pacientes necesitan terapias más agresivas. Como habló
el doctor Zamboni recientemente, el enfoque actual del manejo del TEP, el primer pilar es la anticoagulación. El segundo pilar es estratificar de nuestro paciente en bajo, intermedio y riesgo alto para identificar a los pacientes que se benefician de tratamientos más agresivos y por lo tanto mejorar los endpoints. Y por supuesto, la evaluación por el equipo PERT. Con respecto, algunas palabras con respecto a la anticoagulación, que es el pilar de tratamiento, el inicio de agresivo mejora los outcomes, no demorarnos si diagnosticamos el TEP, partir al tiro con dosis adecuada. Y la anticoagulación se sabe que por sí sola logra reducir el cociente de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo por 0.12. No se sabe si esta reducción prevenga o no el empeoramiento clínico de los pacientes con TEP en riesgo intermedio. Y sabemos además que los pacientes de riesgo intermedio, hay un 5% de estos pacientes que devolucionan a muerte y empeoramiento clínico. O sea, por lo tanto, estos pacientes es un subgrupo de pacientes muy importante y es un nicho que actualmente no está bien definido cuál es la mejor terapia. En cuanto a los estudios clínicos, no hay actualmente estudios de buena calidad en el manejo de riesgo intermedio y alto. Y eso hay varias explicaciones, siendo el TEP una patología tan frecuente y de tanta mortalidad, cuesta entender por qué no hay estudios de calidad como lo encontramos en el infarto agudo del miocardio o los accidentes cerebrovasculares. Y algunos, bueno, se escudan en que hay una pequeña proporción de los pacientes con TEP, los de riesgo intermedio o alto. Es muy complejo en un TEP de riesgo alto randomizarlo, estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Pero bueno, es un tema para discutir y evaluar qué podemos hacer. En cuanto a la trombolisis sistémica, es la administración de agente farmacológico trombolítico por una venosa periférica y los beneficios claramente consisten en una rápida mejoría de las presiones de arteria pulmonar, función del ventrículo derecho, ventilación, perfusión y el estatus hemodinámico clínico y síntomas clínicos. Estos beneficios claramente son balanceados por un elevado riesgo de sangrados mayores y la hemorragia intracraniana. Históricamente ha sido el tratamiento para los TEP de alto riesgo y sigue estando en las guías clínicas como evidencia tipo 1, la trombolisis sistémica. Los fármacos de dosis, lo que se recomienda es el alteplase y el tenecteplase y hay que evaluar cuidadosamente las contraindicaciones. Y este es el gran problema con la trombolisis sistémica. Está descrito en el 3 a 5% de los pacientes y tener un stroke hemorrágico es terrible. Conocido por todo. Y esta evidencia que el 3 a 5% de los pacientes trombolizados ha disminuido el entusiasmo inicial de trombolizar con dosis completa a todos los pacientes y por lo tanto ha incentivado la evolución de regímenes alternativos con menores dosis de trombolítico. Bueno, nos faltan los que son creativos y hicieron, bueno, si no se puede trombolizar con dosis completa de alteplase, probemos con la mitad de la dosis para prevenir los eventos hemorrágicos. Y salió este metaanálisis, que es muy interesante, hace ya 3 años, que comparó, digamos, 548 pacientes en un propensity match score, pacientes, digamos, con TEP de riesgo alto y algunos de riesgo intermedio, y compararon dosis, full dosis de alteplase con la mitad de la dosis. ¿Y qué se encontraron? Que la mortalidad fue similar. Ya 15% para ambos grupos, que usted ve la mortalidad intrahospitalaria y no hubo diferencia estadística. Las tasas de sangrado mayor fueron muy parecidas, ya ustedes ven acá los accidentes cerebrohemorrágicos, 0.5 por rama. La necesidad de mayor tratamiento fue más frecuente en la mitad de la dosis, o sea, los pacientes además requirieron una segunda trombolisis por empeoramiento clínico. Además tuvieron que, de algunos pacientes, llevarlos de pabellón para hacerle una fragmentación mecánica. Por lo tanto, la mitad de la dosis versus el full de la dosis de alteplase es similar en eficacia y con mejorada seguridad, al parecer no. Este trabajo, como digo, que el diseño fue muy bien adecuado, demostró completamente y sacó de la palestra, digamos, la mitad de la dosis de alteplase como opción de tratamiento para disminuir los eventos hemorrágicos. El estudio PEITO, que es el estudio más grande que se ha hecho a nivel de embolía pulmonar, randomizó 1.400 pacientes, a 506 al grupo de trombolisis y 499 de placebo. Estaban pacientes con TEP de riesgo intermedio. Y bueno, se evaluó y claramente hubo una reducción. Aquí no hubo el endpoint de mortalidad es muy difícil de obtener porque se necesita un gran N. Entonces lo que ellos hicieron, juntaron
fue de un endpoint combinado de todas las causas de mortalidad o descompensación hemodinámica al séptimo día. Y el grupo que fue trombolizado, efectivamente, se descompensaron menos, ¿ya? La mortalidad no hubo diferencia, porque en el fondo, pero no hubo poder estadístico para demostrar esto. Y el principal problema es que el grupo trombolizado con sangrado mayor fue de 6.3% versus 1.2%. Y la incidencia de hemorragia intracraniana al séptimo día, el grupo trombolizado fue 2.4 versus 0.2. Por lo tanto, en pacientes de riesgo intermedio, con TEP, no se recomendó posteriormente la guía trombolizarlo de a todos, porque ustedes ven aquí 2.4 versus 0.2 de hemorragia intracraniana es mucho. Después salió este trabajo, que es un metaanálisis, que abarcó varios trabajos. El PEITO, por supuesto, abarcó mayor cantidad de pacientes. Y bueno, demostró, digamos, este metaanálisis que efectivamente la trombolisis reduce la mortalidad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los datos sobre la trombolisis sistémica sugieren que el tratamiento trombolítico es eficaz, sí, pero el riesgo de sangrado debe ser reducido en orden de optimizar el beneficio de esta terapia. Así como la guía actualmente no recomienda la trombolisis sistémica universal en todos los pacientes con TEP de riesgo intermedio. Eventualmente hay una carencia en evidencia sólida, está el metaanálisis que les mostré, el PEITO no logró, por el poder estadístico, digamos, disminuir la mortalidad, pero altas tasas de sangrado observadas. Y aquí aparecemos nosotros en las terapias por catéter, ya que, bueno, la trombolisis es efectiva, pero es muy riesgosa. Entonces, se desarrollaron para contrarrestar los riesgos de sangrado del tratamiento con trombolisis sistémica. Hay terapia farmacomecánica, trombolisis directa por catéter, embolectomía mecánica, etcétera, etcétera. Los que más usan el Penumbra Indigo, el ECOS, el Flow Trigger, que es bastante bueno, está acá en Chile, me ha tocado verlo y es espectacular, ojalá que llegue luego, y el Angiovac. Bueno, pero los que tenemos acá en Chile, el Penumbra y el sistema ECOS. Esto es muy importante para lograr entender los trabajos que han salido con el cuanto a la trombolisis asistida por catéter. El único marcador que tiene un valor predictivo importante de mortalidad en imágenes es la relación BD-BDI, o sea, la sobrecarga del ventrículo derecho. Y esto se ha visto que este es un trabajo que se publicó en el American Journal of Medicine, ya lleva su tiempo, el 2015, y mostró que el loss ratio es de 2.5, los pacientes que tienen sobrecarga de ventrículo derecho, visto en tomografía computada, versus la mortalidad por TEP, el loss ratio de 5. Uno dice, bueno, la carga trombótica también puede ser, pero lamentablemente no se puede demostrar que una alta carga trombótica versus menos tenga un valor predictivo. Y la localización central de los trombos tampoco. Por lo tanto, los endpoints de algunos trabajos, de los trabajos que hemos hecho a continuación, el endpoint primario va a ser este, la relación BD-BDI. Y bueno, siempre para entender los sangrados, la definición de los sangrados por gusto, que es lo habitualmente que se usa, las severas son hemorragia intracraniana, las que causan compromiso hemodinámico y requieren intervención, y las moderadas son aquellas que requiere transfusión, pero no lleva inestabilidad hemodinámica. Y las leves son las que no cumplen criterios para ninguna de las dos. Bueno, la trombolisis por catéter asistida por ultrasonido es el más extensamente estudiado, aprobado por la FDA para uso del TEP desde el año 2014. Lleva una forma de trombolisis farmacomecánica que usa la energía transmitida por ondas de ultrasonido a alta frecuencia, 2-3 MHz y de bajo poder. Hay estudios de in vitro y modelos de animales que son muy interesantes, que muestran que esta técnica separa las hebras de fibrina, incrementando el área de superficie del trombo y aumenta los receptores de plasminógeno, ¿no?, para facilitar la trombolisis, por lo tanto, menor cantidad de dosis de agente trombolítico. Como les mostré, nosotros pasamos la guía J hacia arriba, la dejamos localizada donde queremos, y avanzamos este catéter de 5.4 French, o sea, pasa por un introductor 6 French, y este, digamos, catéter tiene tres lúmenes, como les conté. Uno, donde va la sonda de ultrasonido, al medio. Otro, para la solución cooler, porque esto, digamos, se calienta. Y la solución cooler es prácticamente un suero fisiológico, la temperatura de ambiente, y los protocolos lo usamos a 35 cc hora, ¿ya? Para que no se caliente esta sonda. Y por acá va, digamos, los espacios, digamos, para que pasen los trombolíticos, y esto va conectado a una unidad de control que emite las ondas de ultrasonido. Como les conté, tiene FDA de mayo de 2014. Yendo a los trabajos, que son tres trabajos principales, el primero que salió fue el Ultima Trial, que es uno de los únicos estudios randomizados. Este estudió, digamos, head-to-head el ECOS versus el tratamiento con heparina. Fueron pocos pacientes, 59 pacientes con TEP de riesgo intermedio.
definido, digamos, por una relación BDBI sobre 1. Y lo importante, el endpoint que se evaluó acá, el endpoint de efectividad, fue la relación BDBI. Y a las 24 horas se vio que hubo una relación en el grupo de ecos de ultrasonido de 1.28 a 0.99 en 24 horas, con un P significativo. En cambio, el grupo con heparina, de 1.2 a 1.17, o sea, no bajó. Por lo tanto, este trabajo dice que en pacientes con embolia pulmonar en riesgo intermedio, un régimen de trombolisis asistida por ultrasonido fue superior a la heparina en revertir la dilatación en 24 horas del ventrículo derecho, sin un aumento de las complicaciones. Hubieron muy pocas complicaciones hemorrágicas, prácticamente sangrados menores. Este fue el año 2014, la última salió bastante y con ese estudio le dieron la aprobación de la FDA y posteriormente salió el estudio Seattle 2, que es el estudio más grande que se ha hecho a la fecha con el sistema ECOS. Aquí es un estudio prospectivo de solamente un brazo multicéntrico, no hay rama comparativa, lamentablemente, donde el objetivo fue de evaluar la eficacia y seguridad del sistema ECOSONIC. Y esto porque, como les dije, lamentablemente la trombolisis sistémica, que es buena, bonita y barata, produce una alta incidencia de stroke hemorrágico, excede el 2%, 2.5%. Por lo tanto, aquí se evaluaron 150 pacientes, con prácticamente el 80% de los pacientes tenían TEP submasivo y el 20% un TEP de alto riesgo. El protocolo que usaron acá fue el que yo les mostré en el caso de 1 mg/hora por 24 horas en una rama o 1 mg/hora por 12 horas en cada pulmón si son dos ramas. El endpoint primario de efectividad fue la relación BDBI a 48 horas comparando con el basal. Se midió también la presión sistólica de arteria pulmonar y el score de Miller Index Score, que es para la carga trombótica. Entonces se incluyeron pacientes con TEP confirmado, con síntomas menor de 14 días, masivo, el 20% solamente, con una relación BDBI sobre 0.9, o sea, importante sobrecarga. Se usó el sistema, este protocolo que les conté, con esas dosis, y el outcome que se vio fue un 25% de la reducción en el diámetro BDBI, 30% de la reducción de la presión de arteria pulmonar sistólica y el 30% de la reducción de carga trombótica. No hubo eventos de hemorragia intracraniana, por lo tanto, los autores concluyen que el sistema de ECOS disminuye la dilatación del ventrículo derecho, reduce la hipertensión pulmonar y reduce la carga trombótica. Y no hubieron eventos de hemorragia, por lo tanto, es un tratamiento efectivo y seguro para el TEP submasivo. Bueno, ahí todos contentos. Después salió, 3 años después, el 2018, el Optalyze PE Trial, que en el fondo el objetivo fue determinar la dosis más baja de TPA en este tipo de tratamiento. Entonces hicieron dos grupos. Ustedes ven ahí, el grupo 1 fue 4 miligramos por pulmón en 2 horas, 4 miligramos por pulmón sobre 4 horas, 6 miligramos por pulmón en 6 horas y 12 en 6 horas. Y el endpoint primario acá, nuevamente, la relación BDBI y los endpoints de seguridad fueron los sangrados. ¿Qué pasó acá? El endpoint primario BDBI, vimos que se vieron que en los cuatro grupos hubo una reducción de entre el 22-24% de la relación BDBI y todos fueron significativos con su baseline, digamos. Y que se vio también que la carga trombótica iba disminuyendo en el control de 48 horas a medida que aumentamos la dosis de trombolítico. ¿Ya? ¿Qué pasó en el grupo 4? Que fueron 12 miligramos en 6 horas. Hubo un evento de una hemorragia intracraniana, por lo tanto no se reclutaron más pacientes y ustedes ven que tienen una menor cantidad de pacientes, 18. Por lo tanto se quedaron con estas tres ramas. Y en las tres ramas, el brazo 1, 2, 3, hubo una reducción significativa de la relación BDBI, que en el fondo es lo que se considera como que tiene una relación con el endpoint clínico. Nuevamente, en ninguno de estos trabajos el endpoint es clínico, porque fíjense ustedes que ahí son 28, 27 pacientes por rama, 100 pacientes randomizados. El estudio Seattle, que es el más grande, 150, por lo tanto, endpoint clínico no podemos tener, y todos estos estudios se basan en endpoint, en este caso, imagenológico. Lamentablemente. Así que bueno, el estudio Optalyze concluye que el tratamiento con ECOS usando una duración acotada y baja dosis fue asociada con una mejoría de la función ventricular y una carga trombótica reducida comparada con el angiotac basal. Por lo tanto, es efectivo usar y efectivamente aquí nuestro grupo, digamos, que trae este sistema, recomiendan
la cohorte número 3 del Optalize PE, pero puedo usar, que en el fondo es 6 miligramos en 6 horas. Bueno, estamos todos felices hasta que hace dos semanas en el JACC aparece, en el JACC Intervention, aparece este trabajo que es el Sunset PE Trial, que sale publicado, que es el segundo estudio randomizado que se hace, porque el primero fue ECOS versus teparina, y este en el fondo es ECOS, en paciente, digamos, con TEP submasivo. Compararon la trombolisis por ultrasonido versus trombolisis, digamos, directa por catéter. ¿Y qué pasó acá? Bueno, se randomizaron 92 pacientes, los criterios de exclusión al final quedaron con 82, 40 por rama. Y el endpoint primario fue hacer nuevamente a las 48 horas un CT scan. Pero el endpoint primario aquí, a diferencia de los estudios previos, fue carga trombótica por score de Miller. ¿Ya? Y el trabajo fue, el poder del trabajo estadístico fue para demostrar la disminución de carga trombótica. Y ya hablamos que la carga trombótica, en el fondo, no es un buen parámetro, o sea, no, nunca se ha demostrado que sea que se correlaciona con la clínica. Por lo tanto, primera crítica para el trabajo. Otra crítica para el trabajo es que no hubo una estandarización, digamos, de la dosis de la droga con respecto a los otros trabajos. Y eso los autores argumentan que es una práctica del mundo real. Pero si uno quiere comparar, digamos, diferentes técnicas, tiene que estar todo bien estandarizado. Se usó una dosis total de TPA en los dos grupos de 19, no hubo diferencia estadística, el total de horas fue de 14. Y ustedes ven acá los outcomes primarios, hubo una reducción significativa en los dos grupos, no hubo diferencia entre ellos. Dice acá que la reducción BDDI fue mayor con la trombolisis por catéter. Nuevamente, el trabajo no tenía poder para demostrar esto, ya el poder estadístico, y solamente fueron 40 pacientes por rama, fue para disminuir la carga trombótica, y no hubieron mayores eventos de sangrado. Ya con respecto a la estadía hospitalaria, fue mayor en el grupo que se usó ECO, 7 días versus 4.6, y la estadía de la UCI fue similar en los dos grupos. Es la ilustración central. ¿Ya? Y el endpoint primario fue reducción de la carga trombótica. Por lo tanto, ellos concluyen que en el Sunset PE Trial, los pacientes sometidos a terapia con trombolisis con ultrasonido tuvieron una reducción similar a esos comparados con terapia directa por catéter. ¿Ya? Chan, problema, porque en el fondo llevamos buenos resultados, digamos, con el ECOS y sale este trabajo. Esta es la editorial del JACC Intervention, donde aquí el doctor Sista da una explicación más o menos. Es tiempo de dar por cerrado esto y es categórico que no. Y las principales críticas, como les comenté, que no se estandarizó el protocolo en ninguno de los dos grupos, lo que obviamente agrega sesgo. Es un estudio, digamos, de 40 pacientes por rama. Es un estudio fase 2 que evalúa reducción de trombos, que no mide endpoint clínico, que es lo que nosotros buscamos. Otra cosa que me llama mucho la atención, el reclutamiento de pacientes fue en 4 años. Fueron solamente 40 pacientes por rama. O sea, poco. Se demoró mucho en reclutar y fueron 20 centros. O sea, ustedes habían 80 pacientes en 20 centros. La expertise también de los intervencionistas que usaron esto no era mucha. Y posteriormente que salió el Optalize PE Trial, a 20 pacientes se le aplicó el protocolo Optalize menor de 8 horas. Ya, por lo tanto, un ensalada de que cuáles son los protocolos que se usaron. No fueron los mismos. La muestra pequeña, el poder fue para reducir baja carga trombótica, no para evaluar, digamos, la relación BDDI. Por lo tanto, no podemos extrapolar esto a endpoints clínicos. Por lo tanto, bueno, agrega más controversia a qué hacer. Esto era en TEP submasivo, o sea, como dijo el doctor Tapia, este trabajo solamente era en pacientes con embolia pulmonar submasivo o de riesgo intermedio. Por lo tanto, excluye de estudio a los pacientes de riesgo alto. Seguimos con dudas. ¿Cuál es la mejor terapia entonces para pacientes con TEP de riesgo intermedio? A mi parecer, y esto es un comentario personal, el verdadero valor del Sunset PE Trial es que agrega de evidencia al consenso que la terapia con ultrasonido hace poca diferencia para duraciones mayores e infusiones prolongadas, probablemente similar al tratamiento con terapia por catéter, trombolisis directa por catéter. Y el verdadero valor del ECOS es acortar la dosis y duración de la infusión del trombolítico. ¿Ya? El ECOS lo que permite es disolver las hebras de fibrina y exponer los receptores del plasminógeno, por lo tanto hacer la trombolisis más efectiva. Por lo tanto, yo creo que con el ECO ganamos rapidez y eso no está estudiado, digamos. Solamente para terminar aquí, para comentar cómo vamos
en sistema de ECOS en TEP en Chile. El primer caso se hizo en la clínica alemana el 10 de agosto del año 2018. Y del 10 de agosto del 2018 al 1 de julio del año 2021, acá en el país han hecho 70 pacientes con trombolisis asistida por ultrasonido, tanto en TEP de riesgo intermedio y alto. Y esa es la curva que ustedes ven, que es ascendente. El 2018 solo 3 casos, 19, 15 casos. El 2020 doblamos a 29 casos y el 2021, que estamos a mitad de año, 23. Ojalá lleguemos a los 50 y... Por lo tanto, estamos aumentando la experiencia. ¿Cuál es mi propuesta a nivel personal? Ya que tenemos N acá en Chile, 70 pacientes con ECO, no es menor. Ustedes ven que el Seattle 2, un estudio multicéntrico de 20 centros en Estados Unidos y Europa, reclutó 150 pacientes. El Optalyze solo 100. Y el estudio que sale ahora, que es el Sunset PA Trial, solamente 40 por rama. Y nosotros tenemos 70 ECO acá, podemos hacer un registro perfectamente. ¿Cuál es mi propuesta? Realizar un estudio de TEP submasivo con 3 ramas. Si uno es ambicioso, puede ser 4 ramas. Un grupo con heparina sola, otro grupo trombolisis por catéter con una dosis y duración específica menor de 8 horas, que yo creo que es lo que agrega el ECOS. Y, por lo tanto, agrega, digamos, menos tiempo de tratamiento y menor y mayor alivio, digamos, del ventrículo derecho, en un menor tiempo de duración. Y otro grupo de trombolisis por catéter asistida por ultrasonido, en la misma dosis y duración que sin ultrasonido. Si uno es ambicioso, podemos agregar una cuarta rama. Hay grupos que realizan, que tienen harta experiencia con la trombectomía por catéter, con el sistema de penumbra endigo, y también podemos agregarla y hacer comparativo. Una propuesta, digamos, mía, que podemos hacer un estudio de nivel nacional, digamos, tenemos N para hacerlo. Este es un resumen de los estudios, hablé del Peito, del Seattle 2, del Optalyze. Hay otros trabajos que han salido con el Extract PE, que es de penumbra, el Flair, todos demuestran que es seguro y efectivo, o sea, tenemos harto dispositivo. A modo de conclusión, el sistema con ultrasonido es efectivo y seguro en el manejo de TEP de riesgo intermedio alto. Es una terapia que ayuda a disminuir la sobrecarga del ventrículo derecho, que es el único elemento radiológico asociado a la mortalidad. Lamentablemente no tenemos, con toda la dificultad que nos agrega el TEP, es muy difícil hacer trabajo con el clínico. Vemos que el PATE trial, que fue un tremendo trabajo, agregó 1.400 pacientes. La presión de arteria pulmonar y la carga trombótica con baja dosis de trombolítico reduce las complicaciones hemorrágicas. Tenemos escasa de información de estudios randomizados head-to-head que comparan ECOS versus otras terapias. Me encantaría ver un trabajo que compare ECOS versus penumbra, pero actualmente no hay y no sé si va a haber. A pesar que la embolía pulmonar es una patología prevalente y con alta morbimortalidad, carecemos de estudios clínicos randomizados de buena calidad en el manejo de riesgo intermedio y alto. ¿Por qué? Dicen que una pequeña proporción de los pacientes que tienen TEP, hay una complejidad de riesgo alto, las guías dicen trombolisis sistémica y solo en algunos pacientes digamos de hacer esto. Pero bueno. Y bueno, con el consiguiente aumento de las terapias endovasculares a nivel nacional, Chile, para el manejo del TEP, tenemos 70 pacientes que se han hecho ECOS, tengo la estadística también de penumbra, que son alrededor de 70 también, podemos hacer un trabajo corporativo, multicéntrico. Yo creo que debemos de aprovechar esta iniciativa, digamos, que hace la Asociación de Cardiología, crear un trabajo multicéntrico y que ayude, digamos, a dilucidar qué pacientes son los que más se benefician y con qué dispositivo y en qué setting de pacientes. Eso sería, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valdebenito. Bueno, sin duda que ya hemos entrado al área chica. Como se dan cuenta, estamos hablando de una enfermedad muy dinámica que tiene un amplio espectro de complejidades, de lo menos grave a lo más grave. Ratificar lo que comenta el colega en el sentido de que estas alteraciones moleculares dadas por el ultrasonido en la configuración molecular permiten sin duda que el trombolítico actúe, sea más seguro. Pero en este también escenario, múltiples elementos, múltiples posibilidades y opciones terapéuticas nos hacen a nosotros tener que decidir qué es lo mejor y muchas veces entonces a la luz de una evidencia que se sigue creando. Quiero dejar con ustedes al doctor Pablo Sepúlveda en la siguiente presentación. Él es profesor asistente de medicina, cardiólogo intervencionista del Centro de Terapia Endovascular de la División de Enfermedades Cardiovasculares del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Sepúlveda, por favor, el escenario es suyo. Muchas gracias, muy amable. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Y aprovecho de agradecer no solo la invitación, sino que además a todos mis colegas, el resto de participantes, porque me han, digamos, allanado el camino para hacer más bien
un resumen de lo que ellos han hablado. Algunos de los conceptos se van a repetir un poco, pero en la repetición probablemente también pueden surgir algunas dudas y va a ser bueno comentarlo hacia el final, ¿ya? En relación a esta presentación, yo no tengo ningún conflicto de interés. Así estructurado la charla, es bastante breve, como digo, vamos a revisar algunos de los conceptos que dicen relación con los predictores de morbimortalidad en el TEP, específicamente en el TEP submasivo. Algunos también conceptos clínicos que han salido respecto a los predictores de respuesta a la trombolisis con ultrasonido, y esto es una cosa relativamente reciente. ¿Cómo poder estratificar a nuestros pacientes, a quienes poder ofrecerle esta terapia en forma oportuna? Y me han pedido que presente un caso clínico que a mí me haya llamado la atención o que me haya resultado significativo, relevante de los casos que hemos hecho en estos par de años que estamos trabajando con esta técnica. Cuando uno habla de estratificación de riesgo, y esto como para plantear el problema o algunas interrogantes que vale la pena hacerse, hay que tener en cuenta que el riesgo de mortalidad es un continuum en el TEP y en general en cualquier patología. Por lo tanto, va a existir siempre alguna variación o variabilidad intra e interclase de riesgo, es decir, cualquier esquema o algoritmo que usemos para evaluar el riesgo va a tener diferencia entre ellos y entre las distintas clases a las cuales estos algoritmos o score le están asignando cierto peso. ¿Y a qué se debe eso? Es que probablemente, y eso lo estamos viendo en el TEP cada vez más, que el riesgo de morir está influenciado por otros parámetros que actualmente no estamos midiendo o no están incorporados en los algoritmos clásicos o los score clásicos de riesgo que utilizamos habitualmente. Otra cosa que es bien importante entender que cuando uno habla de mortalidad o de predicción de mortalidad en el TEP, siempre la mortalidad va a ser mayor si los periodos que uno está haciendo el seguimiento son más bien acotados o más bien se limitan a la fase intrahospitalaria. Y es diferente la mortalidad intrahospitalaria, como ya han comentado el resto de los expositores, a la mortalidad en el seguimiento. Y de hecho, si uno, hay estudios que demuestran esto, hacen seguimiento a los pacientes que han estado hospitalizados por TEP y fallecen a los 90 días, solamente un 50% de esa mortalidad puede ser atribuible al TEP. Es decir, hay otras causas que en estos pacientes, que por lo general se presentan con múltiples patologías y graves, los llevan después de un episodio como este, sobre todo en el TEP de riesgo intermedio alto, a generar o tener problemas en el periodo inmediatamente posterior a la hospitalización. De tal manera que cualquier estratificación de riesgo que uno use, cualquier parámetro que quiera medir, es complementario absolutamente a lo que es la decisión clínica. Y ahí es donde está probablemente el desafío de poder identificar qué paciente bajo qué parámetro va a ser tributario de una u otra terapia. Estos son los factores que nosotros consideramos actualmente para categorizar la severidad del TEP. Y si ustedes ven, nos basamos en la historia clínica, en el examen físico, esos simples parámetros que pueden estar integrados en un score de PESI o en su versión simplificada. Ahí yo he destacado en morado aquellos que se han asociado en mayor o menor grado con mortalidad, pero específicamente cuando entramos ya a los parámetros de laboratorio y de imágenes, lo que es atingente y que se ha repetido durante la noche es la alteración de los biomarcadores y particularmente la alteración de la función del ventrículo derecho expresado por esta relación BDBI, la dilatación fundamentalmente, que sí ha sido asociado a mortalidad en forma importante en los pacientes de riesgo intermedio alto. ¿Para dónde va la cosa? Porque actualmente el foco que tiene puesto la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea, es en estos parámetros que se han comentado: la presión arterial sistólica, la presencia no de síncope, si hay o no un paciente con paro, los biomarcadores clásicos establecidos, troponina y proBNP, y la dilatación del ventrículo derecho que hacíamos mención. Pero probablemente a futuro vamos a ver, y ya están saliendo algunos estudios, específicamente con biomarcadores, utilizando lactato, la medición del pH arterial, e incluso la función renal, como marcadores y predictores de pronóstico. Yo no lo voy a revisar ahora en honor al tiempo, pero simplemente quiero dejar planteado con esta tabla que hay muchos otros parámetros que se pueden incorporar, y de hecho a veces lo utilizamos, probablemente sin mucha evidencia, particularmente cuando los pacientes ya han partido su terapia inicial, están con heparina y empiezan con desaturación o saturaciones límite, la frecuencia cardíaca empieza a aumentar, la frecuencia respiratoria también, y si bien es cierto no tenemos evidencia
que avale que bajo esos parámetros uno debiera ser un poco más agresivo, en la práctica clínica, y al menos eso es en mi práctica clínica y en mi centro, nosotros tratamos de ser más agresivos cuando empezamos a ver estos índices de descompensación. Esto es lo que muestra en la guía y en la clasificación que estamos acostumbrados a utilizar, ¿no es cierto? La diferenciación entre el riesgo alto, intermedio, con sus subclasificaciones de intermedio alto o intermedio bajo, dependiendo en primera instancia de estos parámetros clínicos que yo hacía mención, ¿cierto? Calculando el score de PESI o su versión simplificada, y después la presencia o no de biomarcadores o disfunción ventricular derecha. En este caso, a mí particularmente me gusta más la definición que hace el American Heart y engloba, sin diferenciar mucho entre intermedio alto e intermedio bajo, al TEP submasivo, ¿cierto? Como comentaba muy bien el doctor Valdebenito, aquellos que se presentan ya sea sin compromiso hemodinámico inicialmente, pero que tienen uno u otro de estos marcadores positivos. Este TEP en general corresponde a un 35 al 55% de todas las embolías pulmonares agudas y da cuenta de una mortalidad, depende de las series que uno revise, y nuevamente, volviendo a lo que decía inicialmente, hasta dónde revise uno la mortalidad, da cuenta de un 3 a un 15%. Pero también, como mencionó el doctor Tapia al inicio, esto conlleva estos pacientes que tienen este TEP submasivo y que muestran disfunción ventricular derecha, pueden llevar a un colapso circulatorio en hasta un 10% de los casos en el contexto de la hospitalización inicial, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay que poner, y esto nos estamos poniendo énfasis esta noche, en el uso de estas terapias para, si no podemos impactar en mortalidad, que claramente no hay, ya se ha repetido durante la noche, por lo menos evitar este colapso circulatorio que puede ser relevante. También lo mencionó el doctor Valdebenito respecto de los endpoints secundarios o endpoints alternativos que nosotros tratamos de buscar cuando utilizamos estas terapias, cualquier terapia, desde los trombolíticos hasta las terapias invasivas. Lo que queremos es que disminuya la carga trombótica, que disminuya la hipertensión pulmonar en caso de que se haya asociado en el evento inicial, que mejore la función del ventrículo derecho, y aquí estoy mostrando el TAPSE por mostrar una de tantas formas de evaluarlo, pero fundamentalmente que se normalice o que disminuya en forma significativa la dilatación del ventrículo derecho expresado en la relación BD-BI. Y ese es el único parámetro que se ha asociado consistentemente con mortalidad en el corto plazo. El resto de los parámetros no han sido consistentes en su asociación en los distintos estudios, y hay un valor que hay que tener en mente, es que si se logra una disminución al menos de 0,3 en esta relación, el pronóstico va a ser claramente mejor. Esto se sabe de metaanálisis que han hecho tanto en estudios retrospectivos como en estudios prospectivos, y que dan cuenta de un aumento de mortalidad con este aumento de la relación BD-BI cercana al 2 a 2 veces más que en aquellos pacientes que no muestran esta alteración ventricular inicial. De ahí la relevancia. Probablemente incluso más que los biomarcadores, como lo vamos a ver en un instante, es poder determinar, y esto la guía lo avalan, ya sea por ecocardiografía, muchas veces los centros no cuentan con ecocardiografía las 24 horas, pero por escáner. El escáner también nos permite validar, y de hecho validó inicialmente esta relación BD-BI. ¿Qué ocurre con el tratamiento fármaco-invasivo o fármaco-mecánico en cuanto al impacto que tiene sobre la mejoría de la relación BD-BI? La verdad es que aquí hay un metaanálisis interesante que resume la experiencia que hay con los distintos tipos de tratamientos fármaco-mecánicos, y también, como mencionó el doctor Valdebenito, la trombolisis asistida por ultrasonido es la más estudiada, es la que tiene más experiencia y que muestra, al igual que otras formas y otros mecanismos de lisis mecánica, ser efectivo en disminuir y mejorar esta relación BD-BI. Algunas palabras cortas respecto de los biomarcadores como predictor de morbimortalidad, porque están incorporados en las guías, porque están incorporados en todos los algoritmos que vemos de tratamiento. La troponina y el NT-proBNP son por lejos los más estudiados, y en globo, cuando uno analiza el TEP global, sin hacer diferenciaciones de riesgo bajo, moderado o alto, se ha asociado efectivamente a algún grado de peor pronóstico, peor evolución, y en algunos casos, no consistentemente, como decía, también a mortalidad. El problema es que en general
los biomarcadores tienen una baja especificidad y valor predictivo positivo en el TEP submasivo, específicamente en cuanto a la predicción de mortalidad. Por lo tanto, nunca deben ser utilizados por sí solos, sino que deben interpretarse en combinación con imágenes, como les decía, ya sea eco o escáner, para poder indicar una terapia un poco más avanzada o un poco más agresiva. Sin embargo, en el otro espectro, en el espectro en que no estén alterados, sí tienen una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo para poder predecir complicaciones hospitalarias. Es decir, un paciente que se presente con un TEP e inicialmente sus biomarcadores están negativos, uno con cierta tranquilidad puede decir que va a tener menos complicaciones durante el periodo hospitalario. Hoy en día esto es particularmente relevante, ya que muchas de nuestras unidades están colapsadas por pacientes COVID, por efectos de la pandemia. Entonces hay que definir precozmente dónde va a ir el paciente, si va a ir a una unidad de menor complejidad o incluso pudiera ir al domicilio. Y en ese sentido, los biomarcadores de entrada negativo o los controles siguientes, la siguiente hora negativo, nos dejan relativamente tranquilos de que esta cosa o esta evolución, digamos, del TEP va a ser sin mayores problemas. Estos son los cortes que se han utilizado habitualmente en los distintos estudios para hablar de elevación de biomarcadores en contexto de TEP, la troponina y el NT-proBNP, ¿no es cierto? Como dice ahí, menos de 14 picogramos por ml para la troponina y menos de 500 picogramos por ml para el NT-proBNP. Son los cortes de valor normal, sobre eso hay peor evolución. Esto es simplemente un estudio que yo quiero mostrar para reafirmar el concepto de que por sí solo los biomarcadores no condicionan el hecho de poder tomar una terapia un poco más agresiva. Si uno compara la mortalidad de todos los pacientes, ¿no es cierto?, en cada categoría, solamente la asociación de disfunción ventricular derecha o dilatación más los biomarcadores resultan ser predictores de mortalidad general o de mortalidad asociada al TEP. ¿Ya? Y en esto quiero insistir, y esto podría haber mostrado también un estudio con el ProBNP, que también hay, pero simplemente como concepto, la troponina, porque lo que más ha utilizado en TEP de riesgo intermedio, debe ser asociada a su interpretación a la dilatación o disfunción ventricular derecha. Esto es válido, insisto, para troponina y para ProBNP. Me alegro mucho que se haya hablado de los equipos PERT, me alegro mucho que se hayan comentado las guías, particularmente se hizo referencia a las guías europeas, y este es el algoritmo de tratamiento del PERT Consortium, que el año 2019 ya establece la forma de tratar a los pacientes con un TEP agudo, poniendo como base, lo que ustedes ven ahí, la anticoagulación. Y aquí, inmediatamente, tenemos dos grandes categorías, aquellos pacientes que tienen alto riesgo, o sea, el TEP llamado masivo, que no me voy a referir a ello porque aquí no hay mucha evaluación de riesgo que hacer. Simplemente la pregunta es si se puede trombolizar o no, si tiene contraindicación absoluta o relativa. Por lo tanto, en cuanto a evaluación de riesgo, no viene mucho lo que yo estoy hablando. Pero aquí sí, en cuanto a los pacientes que se presentan con TEP submasivo o de riesgo intermedio, el consorcio PERT fue bastante claro en que es la asociación de biomarcadores y disfunción ventricular derecha, sin que exista contraindicación absoluta para la trombolisis, lo que estaría dando las bases o la validez para utilizar las terapias dirigidas por catéter, trombolisis asistida por catéter, o incluso, con lo controversial que puede ser, como se ha comentado, la trombolisis sistémica con dosis reducida o media dosis. En este caso, el consorcio PERT lo establece claramente en su algoritmo de tratamiento. Algunas palabras breves respecto de los predictores de respuesta a la trombolisis guiada por ultrasonido, y en esto hay poco o nada, y lo que hay es un subestudio del estudio Seattle 2, que también mostró el doctor Valdebenito, y se han podido identificar a algunos predictores clínicos de respuesta o de impacto, ya sea en la disminución de la relación BDVI, en la disminución de la presión sistólica de arteria pulmonar y en el índice o score de Miller, que tiene que ver con la carga trombótica. De tal manera que, en general, pacientes que se presenten con dilataciones mayores o que sean mucho más significativas, van a tener mejor respuesta a las terapias guiadas por catéter. No así
o menos, o en menor, digamos, proporción, aquellos pacientes que estén muy taquicárdicos, es decir, cuando ya hay un compromiso hemodinámico mayor, el ventrículo derecho está comenzando a claudicar, la frecuencia cardíaca, sobre todo, el aumento de 10 latidos por sobre los 100 latidos por minuto, son aquellos pacientes que responden menos a estas terapias. Nuevamente, la frecuencia cardíaca es un predictor negativo de respuesta en cuanto a la disminución de la presión sistólica de la arteria pulmonar, y aquellas pacientes que se presenten con falla hepática o renal también tienden a responder menos. Y lo mismo que se ve en relación a la relación BDDI, se observa en la medida que mientras más alta sea la presión de arteria pulmonar, más probabilidades de responder a las terapias por catéter. En cuanto a la carga trombótica, pacientes con score más alto y con troponina más alta basal también van a responder mejor a las terapias. Y aquí sale una asociación que es importante, que los hombres tendrían, y eso hay que validarlo porque esto es un estudio pequeño, tendrían menos impacto, menos reducción de la carga trombótica utilizando estas terapias. Ahora voy a presentar un caso clínico, hice lo contrario que el doctor Valdebenito, partí con la teoría y termino con el caso clínico. Me pidieron que comentara un caso que a mí me haya llamado la atención o en el cual haya sido importante la utilización de esta terapia. Y les voy a presentar un caso de un hombre de 70 años que como antecedente había tenido una trombosis venosa profunda el año anterior a su consulta. Estuvo en tratamiento con acenocumarol por 3 meses. No tenía otros factores de riesgo cardiovascular. 3 días previo a la consulta presenta disnea súbita, palpitaciones, dolor torácico atípico, síntoma inspiratorio. Consulta en el servicio de urgencia, ingresando hemodinámicamente estable, pero taquicárdico, recuerden, taquicardia, 112 por minuto, frecuencia respiratoria 20, saturación de 94%, bien perfundido, con evidencias clínicas de una nueva TBP en la extremidad inferior derecha. Un electrocardiograma, no lo voy a mostrar en honor al tiempo, que solamente tenía taquicardia sinusal, y ya se presentaba con troponina positiva. Se solicita un ecocardiograma y un angiotac pulmonar para certificar lo que ya se sospechaba, que estábamos en presencia de una nueva embolía pulmonar. Vean ustedes ahí el eje largo para esternal, el ventrículo derecho se aprecia dilatado, lo mismo en el eje corto, incluso con desplazamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho estaba dilatado y se aprecia de 52 milímetros en su eje máximo. Tiene una presión sistólica, arteria pulmonar de 70 milímetros de mercurio y el TAPSE alterado de 16 milímetros. La fracción de eyección calculada al 3D fue de 42%. El escáner, y aquí muestro, van a ver ustedes cómo inicialmente los segmentos basales izquierdos empiezan a mostrar alteraciones en el llenado, pero fundamentalmente hacia el lado derecho, ya desde la rama principal, se observa una gran carga trombótica con oligoemia distal y hacia el final del barrido se ve una dilatación del ventrículo derecho en forma importante con desplazamiento del septum. Con esto se inició terapia anticoagulante, que es lo que recomiendan las guías. Sin embargo, el paciente persistió taquicárdico, disneico y comenzó a desaturar y eso nos llevó a tener que ser un poco más agresivo e indicamos la terapia trombolítica por catéter. Aquí ustedes pueden ver la angiografía del pulmón izquierdo con oligoemias a los segmentos basales y algunas imágenes de trombo pequeños que a lo mejor no los ven tan claro en este momento, pero aquí es donde estaba la mayor carga trombótica, al lado derecho, ustedes pueden ver un gran trombo en la rama principal, en la rama interlobar y la rama segmentaria y subsegmentaria hacia el lóbulo inferior. También un poco de carga trombótica hacia los lóbulos superiores, ¿no? Con esto entonces se instaló un sistema ECOS bilateral bajo el protocolo, en este caso Seattle 2, de 12 miligramos de TPA por cada pulmón en 12 horas, como nos comentaba el doctor Valdebenito. Y este es el resultado a las 48 horas, por eso les decía que me llamaba mucho la atención. Vean ustedes pre-ECOS al lado derecho y post-ECOS al lado izquierdo de su pantalla, cómo hubo una disminución importante de la carga trombótica, particularmente en la rama pulmonar derecha, que se encontraba con esa masa grande, ¿no es cierto?, ese trombo que ocluía gran parte de la circulación. No, nos impactó tanto este caso que el doctor René Amó, que en esa época era nuestro becado de hemodinamia, publicó este caso, está publicado en la Revista Chilena de Cardiología, y vean ustedes cómo hubo una disminución del índice de obstrucción por escáner,
el CTO Index, que disminuyó de 70 a 42, hubo una mejoría importante de la dilatación ventricular derecha, ven ustedes, de 52 a 36 milímetros, pero probablemente lo más relevante fue la mejoría que tuvimos a las 48 horas de la fracción de eyección de la función ventricular derecha. Si uno analiza los parámetros que yo les mencionaba, estos endpoints secundarios, en este caso se disminuyeron en forma significativa estos tres parámetros secundarios de índice de obstrucción, presión sistólica de la arteria pulmonar, el TAPSE, pero lo más relevante estuvo aquí. Hubo una disminución de 0.5 en el índice de dilatación del ventrículo derecho. Respecto de los predictores, este paciente tenía más predictores favorables que desfavorables para la respuesta a la terapia. Tenía una gran dilatación del ventrículo derecho cuando se presentó, alta presión de la arteria pulmonar, alta carga trombótica y troponina basal a la presentación ya elevada. Tenía en contra, de hecho, que siguió taquicárdico, y eso lo podemos discutir en el panel, pero también la taquicardia fue lo que nos hizo querer ser más agresivos, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar el paciente. Estos pacientes pueden evolucionar a falla derecha aguda en momentos. Puede haber un nuevo TEP, un RETEP, y terminar con un colapso circulatorio, que es lo que, como comentábamos al principio, queremos evitar. Por lo tanto, y con esto termino, respecto a los predictores y biomarcadores en el TEP submasivo, podemos decir que existen múltiples predictores de morbid mortalidad en el TEP agudo. Los biomarcadores, particularmente la disfunción o dilatación ventricular derecha, son los más importantes, todavía están involucrados o considerados en las guías. Sin embargo, hay otros parámetros que no están siendo materia de estudio o no han estado completamente estudiados, y uno esperaría que en el futuro se incorporaran estas nuevas, digamos, marcadores de pronóstico. En pacientes de riesgo intermedio-alto, la elevación de biomarcadores por sí solo, vuelvo a insistir, no sustenta el uso de terapia farmacoinvasiva, y particularmente de la trombolisis asistida por ultrasonido, debe ir acompañado de alguna certificación de alteración del ventrículo derecho, porque es esta alteración la que se ha asociado con mortalidad. En cuanto a los predictores de respuesta de la trombolisis con ultrasonido, la verdad es que esto también requiere todavía de validación, pero ya hay luces de algunos parámetros que podemos incorporar en nuestra práctica clínica para ofrecer en forma oportuna estas terapias a quienes lo necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias también al doctor. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos dejado sobre la mesa cuatro ases. Y desde aquí en más, entonces intentaremos abrir la discusión. De nuevo, aprovechar la oportunidad de hacer énfasis. Se trata de una enfermedad con una campana de Gauss importante, donde el extremo izquierdo, pacientes extremadamente graves y con hipotensión, se acompaña de un grupo intermedio, el cual puede aproximadamente en un 10% descompensarse de manera súbita, y más o menos un 40% dependiente de la serie son de muy bajo riesgo, y en ellos probablemente esta terapia no es la indicada. Así partiendo, entonces, me gustaría preguntarle al doctor Marcos Tapia, en el escenario diagnóstico, para usted como radiólogo intervencional, ¿qué elementos en la solicitud de un angiotag diagnóstico son relevantes, tanto del punto de vista técnico como del tiempo y tipos de barrido? ¿Hasta dónde yo puedo obtener información? ¿Y qué características, a lo mejor, desde su especialidad, por ejemplo, pueden hacer alguna diferencia del punto de vista técnico en lo que es un TEP agudo versus un TEP crónico? Bueno, el angiotag tiene algunas consideraciones técnicas para ser considerado diagnóstico. Debe ser tomado con una medición de arteria pulmonar, que solo hace el tecnólogo, de una densidad que alcanza el contraste, de tal manera que antes de que el contraste llegue a las cámaras izquierdas, es decir, haga un circuito pulmonar, venga un barrido. De esta manera, cualquier defecto que esté dentro del lumen de la arteria puede ser categorizado. A ojos de cuando uno está frente a la pantalla y ve el angiotag,
uno debiera esperar en las cámaras derechas verlas muy blancas, muy contrastadas y casi nada, o idealmente nada de contraste en las cámaras izquierdas. Eso ya uno considera que es un escáner diagnóstico. En la solicitud de urgencia, cuando uno establece el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, el tecnólogo asume que tiene que tirar un marcador de densidad de una unidad de Hounsfield para que los arribos se gatille cuando el contraste llega a esta fase. De lo contrario, el estudio va a quedar tardío, el contraste va a ser una circulación pulmonar y pueden enmascararse coágulos dentro de la arteria pulmonar. Por lo tanto, colocar sospecha de TEP debiera, en un buen protocolo de angiotac, tener las condiciones técnicas adecuadas y uno, al evaluarlo, ser capaz de ser crítico. Es decir, ¿este TAC me sirve o no me sirve para hacer el diagnóstico? Hay una herramienta muy importante que es en la visualización del angiotac, que es la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, que es una medición que se hace en un corte transversal y lo único que dice que si está más grande el lado derecho que el izquierdo ya es un signo del TAC de disfunción. Simple de hacer, uno lo puede hacer en cualquier computador y eventualmente con el tecnólogo sin ningún inconveniente. Y en cuanto a la temporalidad del coágulo, además de, por supuesto, la parte clínica, hay algunos elementos morfológicos que uno puede utilizar. Aquellos trombos que han tenido tiempo de ser remodelados se adaptan a la pared en forma de una semiluna. Es decir, el flujo compacta contra la pared el trombo. No así el que es agudo, que tiende a protruir de una forma más cóncava hacia el lumen. Eso, muy a grandes rasgos, puede hablar de algún tiempo de temporalidad. Por otra parte, arterias que ya tienen un TEP crónico generalmente tienden a ser arterias de menor diámetro con estos coágulos remodelados. En cuanto a la extensión del barrigo, lo estándar alcanza hasta las bases pulmonares. Protocolos extendidos a extremidades para determinar o no si hay un trombo en extremidades inferiores se usó un tiempo con un fin académico. Era determinar el grado de incidencia de TBP y TEP, que concluyó que era un 50%. Posteriormente, esto fue desplazado por el Doppler, dado su rapidez y sensibilidad para detectar TBP. Por lo tanto, el barrido acotado al tórax es suficiente por ahora para categorizar un TEP en base a si tiene o no tiene, establecer más que la cantidad de segmentos comprometidos, si tiene o no signos de disfunción ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, y establecer una temporalidad. ¿Es un agudo o un crónico reagudizado? Muchísimas gracias. Absolutamente de acuerdo con esa posibilidad, entonces, Gianpaolo, quizás de incorporar, ¿cierto?, al radiólogo intervencional y a lo mejor dentro de la valoración de riesgo, solicitarle a él realizar un eco Doppler de extremidades, quizás antes o concomitante con la realización diagnóstica. Respecto de PERT y cuando yo valoro un paciente crítico, sea cual sea su gravedad, fue comentado en el chat que por qué nosotros quizás de una manera a lo mejor indirecta y sin quererlo, no incluimos a los anestesistas dentro del equipo. ¿Tú nos pudieses contar para ti en relación a la terapéutica intervencional aguda, ¿Qué importancia tiene dentro del equipo el anestesista? Gracias por la pregunta. La verdad es que todos estos pacientes que requieren terapia endovascular dirigida por catéter, al ser pacientes de alto riesgo y al ser tratados, que la evidencia demuestra que son principalmente los de riesgo intermedio alto o masivos, son pacientes que requieren al menos una monitorización anestésica muy fuerte. Es decir, en el protocolo que tenemos nosotros en la Bota Central y también en Clínica Alemana de Santiago, todos estos pacientes se encuentran con ventilación mecánica invasiva, es decir, están anestesiados. ¿Ya? Y el anestesista cumple un rol fundamental dentro de mantener el paciente, entre comillas, vivo dentro del angiógrafo. Nosotros mientras nos encontramos haciendo la trombectomía mecánica o la instalación de los catéteres ecos o la trombolisis dirigida por catéter, el anestesista se encuentra todo el tiempo dentro del pabellón. Dentro del protocolo PERT propiamente tal, no tenemos nosotros considerado
No por un tema de que la toma de decisión no pase por ellos, para nada, sino que es un recurso tan escaso que está 24/7 disponible, de que la decisión de que si un paciente se va a trombolizar o no, o va a requerir terapia dirigida por catéter, puede ser tomada con otra arista dentro del equipo PET. No es que no sea considerado. Muchísimas gracias. Sin duda que muchas de estas situaciones, incluso el mismo ECOS, es un lujo, es una posibilidad, es una opción que tiene que irse igualando, ¿cierto?, a otras grandes necesidades que tenemos. En ese sentido, me gustaría preguntarle al doctor Valdebenito, ¿qué opciones hoy día tenemos del punto de vista práctico a nivel del servicio público o incluso a nivel del servicio privado para optar a esta terapia? Todo paciente con tromboembolismo pulmonar que, por ejemplo, él como tratante considerara utilizarlo, ¿tiene la opción de ECOS? ¿Existe alguna especie de reembolso? ¿Existe codificación? ¿En qué también pudiéramos avanzar en ese sentido? Gracias, Carlos, por la pregunta, porque es un tema que habitualmente tenemos muchos problemas. A ver, te cuento mi realidad en el Sotero del Río. En el Sotero del Río también tenemos una gran cantidad de pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo. No tenemos licitado actualmente ni el sistema ECOS ni el otro, el de Penumbra. Los queremos instaurar, pero mientras tanto estamos trabajando en conjunto. Bueno, estamos activando, estamos empezando a hacer un conjunto de grupo PERT en el Sotero. Y mientras nos disponemos de estas alternativas que son de alto costo, lo que estamos haciendo es, en algunos casos seleccionados, es trombolisis directa por catéter. Ya conseguirse el alteplase es un tema y vamos directamente con la guía y con el pigtail de arriba. Bueno, no hay comparaciones, como dije, entre tratamientos. Lamentablemente no hay un código FONASA para la trombectomía o trombolisis asistida por ultrasonido. Así que estamos en los sistemas privados, estamos homologando algunos códigos dentro de lo que se puede, conversando con LISAPRE, algunos casos de trombectomía mecánica. Ahí es difícil en realidad, ahí el paciente tiene que asumir el costo. Bueno, en las clínicas es más fácil, en las clínicas disponemos actualmente del sistema de trombolisis por ultrasonido ECOS y el sistema de Penumbra Indigo, ¿ya? Yo personalmente me siento cómodo bastante con los dos sistemas, voy variando, algunas veces elijo uno u otro, ¿no? Por ejemplo, el otro día, por contarte, tuve un paciente que hizo un paro, salió del paro, masaje prolongado, tenía unas fracturas costales, hemotórax. Ese paciente fue de embolectomía mecánica con Penumbra porque no quería pasar el trombolítico. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, es variable. En el sistema privado tenemos más acceso a las dos terapias. Uno llama a la compañía y están en media hora en la clínica. Ya, el sistema de la homologación de los códigos, he conversado con pacientes y con la institución respectiva y hay algunos códigos que se pueden homologar. Pero bueno, en la práctica disponemos del ECOS, del sistema Penumbra Indigo. Hay un sistema que es el Flow Trigger, que no está en Chile, que a mí me gusta bastante, un cañón que va 22-24 frente a la arteria pulmonar. Hay que tener harto cuidado, pero ya tiene bastante de evidencia y que sirve. Ojalá que llegue luego a Chile para tenerlo como alternativa. El sistema de Penumbra Indigo es 8 frente, lo van a aumentar a 12 frente, dijeron que en el segundo semestre, así que está por llegar. Y bueno, tenemos el ECOS, tenemos bastantes alternativas. Obviamente el tema de costos acá en Chile siempre es un problema. Pero bueno, tuviste ahí que lo que mostré que ya llevamos 70 casos de ECOS a nivel nacional. Y repito, yo creo que deberíamos ser, aprovechando esta iniciativa, juntarnos los que estamos haciendo este tipo de tratamiento y hacer algún trabajo colaborativo multicéntrico. Porque tenemos, digamos, N para hacer algo. El sistema de los costos siempre es un tema acá, sobre todo en el sistema público. Actualmente en el Sotero lo que estoy haciendo es lo que te conté, es trombolisis directa por catéter, hasta que no tengamos licitado el sistema ECOS o el otro, o el Penumbra. Muchísimas gracias, absolutamente de acuerdo con buscar la forma de aunar fuerza, buscar las maneras. Está la alternativa también de esto, de la comunicación, de nosotros, por ejemplo, contar la experiencia de cómo Temuco, a través de gestión, a través del convencimiento de las autoridades, a través del diálogo, de la exploración, de búsqueda de alternativas,
uno puede ir logrando pasar las dificultades que siempre van a ser altas. Doctor Sepúlveda, me gustaría colocarlo en el siguiente escenario. Tenemos un paciente, ¿verdad?, con tromboembolismo pulmonar, probablemente en el rango intermedio, y que si nosotros no hacemos nada, más o menos estimamos que un 3% o incluso más, dependiendo del seguimiento, va a pasar a ser un paciente complejo, porque probablemente su fisiopatología va a terminar en hipertensión arterial pulmonar crónica. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué evidencia o qué experiencia existe en ECOS en la fase aguda? ¿Hasta qué minuto en el tiempo de seguimiento yo puedo considerar esta alternativa como parte del tratamiento? Y posterior a eso, una vez que a lo mejor se confirme o lleguemos tarde y tengamos al paciente en hipertensión arterial pulmonar, ¿tenemos algunas otras alternativas intervencionales para ayudar? Muchas gracias por la pregunta, doctor Olivares. En primer lugar, la indicación de reperfusión en el TEP es hasta los 14 días. Evidentemente, estas terapias son más efectivas durante la primera semana, ya que las características del trombo facilitan el acceso, el poder pasar, el catéter que estamos hablando específicamente, el eco es bastante amigable, un French bajo, y uno puede introducirse, que es una de las ventajas que se argumentaba, ¿no es cierto?, que se argumentaba hasta el estudio Sunset, ¿no es cierto?, que uno podía ir y fragmentar por el ultrasonido y dejar ahí bien profundo el catéter intratrombo, ¿ya?, que era una de las también potenciales desventajas de la lisis por pigtail o por otros catéteres que solamente quedaban insinuados donde comienza el trombo y no llegaba hasta la distalidad. Bueno, ahora con el estudio Sunset estamos todos en duda. Yo también concuerdo con el doctor Valdebenito, es un estudio que tiene muchas limitaciones, ¿ya? Y ahí habrá que plantearse qué rol va a tener el ultrasonido per se, ¿eh?, más que el catéter con esa facilidad de llegar con el lítico intratrombo. Eso no lo sabemos, lo planteó muy bien Martín. Eso en cuanto a al tiempo de terapia. Respecto de la evolución que usted plantea a TEP crónico, es muchísimo menos frecuente. Es la rareza encontrar estos pacientes. En alguna serie esto puede ser desde el 0,4 hasta el 4% en el seguimiento. Por lo tanto, empezar a hacer screening de TEP crónico o de hipertensión pulmonar después de una embolía pulmonar aguda no parece adecuado, excepto en aquellos pacientes que ya pasado los 3 meses del evento agudo, persisten disneico o reaparece la disnea si esta había desaparecido después de la terapia. En ese caso, uno ahí sí puede objetivar un poco más y solicitar una cintigrafía, ventilación, perfusión como primer screening, ya que si está normal, descarta el TEP crónico, ¿ya? Para orientarnos. Y respecto de en estos pacientes, la probabilidad de terapia invasivas posteriores, ahí va a estar dada única y exclusivamente en aquellos pacientes que sí evolucionan a TEP crónico y con alta carga trombótica o que persisten con trombos residuales, como primera opción la cirugía, la endarterectomía. En caso que sea excluido para la endarterectomía, que tenga contraindicaciones para esta, la angioplastía pulmonar con balón, y nosotros la hemos realizado esta técnica en nuestro centro ya y en otros centros también hace tiempo, da muy buenos resultados y tenemos una buena experiencia al respecto. Por lo tanto, pero ese otro tema, es otro capítulo, y es, sí quiero quedarme con el mensaje de que es más bien una rareza y es difícil de que esto ocurra. El resto, después de un tratamiento habitual de una embolía pulmonar aguda, se lo dejamos a los anticoagulantes, y como todos ustedes saben, carga trombótica, que ya quedó claro que no marca nada, podemos encontrar hasta un año después de un TEP sin que tenga repercusión clínica, ¿eh? Por lo tanto, con eso espero responder sus dudas, doctor Olivares. Muchas gracias. Haciendo también un resumen dentro de algunas dudas planteadas, quiero poner en este nuevo escenario al doctor Jan y al doctor Marcos. Esta posibilidad de poder utilizar el ECOS como terapia es bastante buena, nos permite, ¿verdad?, obtener accesos. Alguien comentaba qué pasaría en el hipotético caso de yo no poder contar con un acceso venoso femoral, de yo no poder contar con un acceso yugular, qué otras alternativas y a lo mejor en ese sentido, qué facilidades nos da los diámetros de este dispositivo.
Braquial, una opción que hemos utilizado también, y es bastante simple. La ruta de acceso es la que se pueda. La verdad que el ultrasonido, existiendo una ruta factible de funcionar con seguridad, la utilizamos. Hemos entrado a veces por popliteo, por yugular, como dice Pablo, braquial. En ese sentido, los sistemas de bajo French, como la sonda de trombólisis o de infusión, que son 6 o 5 French, no hay mayor inconveniente en la navegación. Diámetros mayores, como un sistema penumbra, que es uno, o el índigo, es un 8 French, tampoco mayor problema. Ya con sistemas como FluTriver, que no está en Chile, pero esperamos que en algún momento esté, que es un 20 French, probablemente las rutas de abordaje sí tengan a ser de predominio más central por el riesgo de lesión vascular. Y sobre todo, aquí es una consideración intraoperatoria. Muchas veces uno tiene el tacto o la sensación que la guía se tiende como a trancar en el avance, y es porque a veces se cruzan los pilares. Eso es algo que nos ha ocurrido y no hay que insistir más. Independiente por donde uno esté accediendo, debe pensar que está tomado en alguna parte su sistema y no avanzar, volver a entrar tal vez a el cruce valvular y arteria pulmonar y buscar un paso y un avance más fácil. Doctor Olivares, sobre lo que está planteando de los accesos, es muy importante mencionar que a veces concomitante al tromboembolismo pulmonar, en más de un 50% de las veces hay una trombosis venosa profunda. Y eso hace de que el sitio de acceso para poder cateterizar la arteria, perdón, las venas, puede cambiar. ¿Qué significa? De que uno puede hacer un tratamiento en el cual abarque tanto extremidades inferiores como arteria pulmonar con dos catéteres distintos de trombolisis dirigida por catéter. Si que, por ejemplo, hay una extremidad inferior que cuenta que hay una trombosis venosa profunda que tiene, por ejemplo, una flegmasia cerúlea, uno puede hacer un acceso desde una vena tibial, bien distal, acercar al tobillo y pasar un dispositivo ECOS hasta que llegue con una longitud. El dispositivo ECOS hay uno que tiene terapia activa de 50 centímetros con un diámetro que es con un largo que es de 135 centímetros. Por lo tanto, puede hacer un acceso distal, avanzar un catéter hasta aproximadamente las venas renales y dejar una terapia larga de terapia de trombolisis sobre el trombo que está tapando esa extremidad, generalmente extremidad izquierda, y que está asociada a un síndrome de Meitner, y hacer el otro acceso por vía yugular para hacer el tratamiento de la terapia pulmonar o en su efecto femoral si es que no se encuentra con una trombosis. Pero la gracia de estos dispositivos, al ser de finchaje bajo, son muy amigables el sitio de acceso y puede ser tanto vena braquial como vena basílica, yugular, femoral, tibiales, etc. Muchísimas gracias, excelente. Quiero este próximo escenario hacer compartir en las opiniones al doctor Sepúlveda y al doctor Valdebenito. Me parece importante recalcar este tema de las disponibilidades del dispositivo ECOS en relación a la terapia, y también hacer quizás un comentario respecto de los displays de control, como por ejemplo la impedancia, y de la posibilidad de utilizar una máquina de ecos o máquinas duales de ecos. Y luego de eso me gustaría hacerlos comentar a ambos si es que les parece que en ese teórico grupo de pacientes de riesgo intermedio, la heparina sola puede ser considerada una opción a la luz de la evidencia actual. O sea, esa respuesta es la más fácil de dar, la última. Están las guías, es la indicación clase 1, es lo que uno debe hacer inicialmente. Estas terapias, como bien se mencionó, es clase 2, el nivel ha mejorado ciertamente, ¿ya? Y es ante el fracaso de la heparina. Hay estudios que se están haciendo de ofrecer la terapia en forma inicial a los pacientes sin pasar por la heparina, y nosotros lo hemos hecho, honestamente. Hay que, en algunos casos que uno elige porque sabe que la presentación es un poco más grave, pero siempre es con la primera intención es ir con la heparina, que es la que está y tiene mejor evidencia. Muchas veces uno se sorprende, sobre todo cuando ya desmenuza un poco entre el test de riesgo intermedio alto, intermedio bajo, que uno piensa que la heparina no va a hacer efecto y el paciente logra estabilizarse. Pero hay que tomar la decisión rápida. Si yo luego de 6, 12 horas de terapia veo que
paciente sigue disneico, o está taquicárdico, o veo que hay, empiezan a haber biomarcadores y dilatación, bueno, probablemente es el momento de decir, acá hasta aquí llegamos, hay que ser más, más agresivo, y en ese momento sí ofrecer la terapia trombo, o digamos, trombolítica o farmacoinvasiva. Sí. Yo estoy de acuerdo con el doctor Sepúlveda, particularmente yo soy un poco más agresivo en los pacientes que se presentan con riesgo, o sea, de riesgo intermedio, son masivos, que tienen algunas características clínicas que nos hace pensar de que van a andar peor. Dejarlo solo con, bueno, la heparina es el pilar fundamental, eso va en todos los casos, pero si empiezo a ver que empieza a empeorar la clínica, así que taquicárdico, bien disneico, no lo pienso dos veces y voy dirigidamente a hacer una trombólisis, o sea, algún dispositivo, digamos, de tratamiento de TEP. Entonces, muestro la trombólisis sistémica, evalúo cómo son los riesgos, converso con el paciente, también le ofrezco la alternativa y bueno, vamos a alguna de las terapias. Así que, bueno, yo creo que en estos casos el TEP es de presentación bien dinámica, no es que un paciente se presente bajo riesgo y se va a mantener de bajo riesgo. El paciente, el TEP es dinámico, hay que utilizarlo en una unidad monitorizada, ojalá una unidad coronaria, evaluarlo y de mi punto de vista ser bien agresivo. Yo soy más agresivo, digamos, en el tratamiento del TEP y si veo que algún índice no anda bien, prefiero ir directamente a estas terapias. Obviamente, conversar con el paciente y la familia, hay que asumir un costo. No son terapias de costo bajo. Recordemos que el ECOS, particularmente, cada rama tiene un precio. Si ponemos un precio, o sea, ponemos una sonda, es un precio y dos te cobran por las dos, digamos. Así que, pero bueno, hay que evaluarlo, hay que conversarlo. Ahí está el grupo PERT. Hay otros colegas también, y ver caso a caso, yo creo que eso es lo más importante, no hay una receta de cocina. Y recalcar de nuevo que la evidencia es bien controversial, yo creo que nos vamos a ir encontrando con sorpresas a futuro a medida que van saliendo los trabajos. Perfecto, y impedancia entonces pareciera también ser un elemento a considerar respecto de eficiencia, y en ese sentido, ahora una pregunta para todos, y considerando de lo que se trata este webinar en ECOS. Cada uno de ustedes creo que tiene absolutamente claro que es fundamental el posicionamiento de la sonda, y ese posicionamiento de la sonda durante todo el tiempo de infusión de la terapia también es fundamental. ¿Qué medidas toman del punto de vista práctico para lograr un posicionamiento, una estabilidad, y cómo también cada uno utiliza las consideraciones prácticas en relación al setting de impedancia o a otro setting que pueden confirmar eficiencia, como es fibrinógeno sanguíneo, etcétera? Bueno, lo primero, durante la inserción del catéter, no ser muy efusivo en la manipulación. Las mayores descompensaciones en el manejo endovascular del TEP es en la inducción anestésica, sobre todo cuando uno va por una anestesia general por la condición del paciente, y durante la fragmentación del trombo. Por lo tanto, el emplazamiento debe ser preciso, transfixiar con la menor manipulación en el caso que estemos en un escenario que no requiera bascar la poscarga de manera inmediata. Los sistemas actuales de aspiración, como Índigo, son exsanguinantes. La verdad es que un poco deprimente la cantidad de coágulo que uno saca versus la de sangre. Así que por ahora estamos a la espera del sistema de mayor frenchaje para hacer ese abordaje inicial. Y otras veces uno simplemente fragmenta, pero hay que asumir la avalancha que puede haber de descompensación intraoperatorio. Una vez que las sondas quedan emplazadas, una proyección frontal en el angiógrafo reproducible en la cama del paciente, es decir, sin ningún tipo de ángulo, determina los marcadores que se logran ver en el caso de la sonda que usamos nosotros, que es de trombólisis asistida por ultrasonido, y luego la fijación de las vainas en el acceso que sea van con punto a la piel. Lo aseguramos con un sistema de T-Gaden, introductor, vaina más una marca con un lápiz, y nos fijamos en la lectura de impedancia de entrada de energía en el monitor. Cuando se acerca al 100, significa que el dispositivo está luchando contra algo. Si perdemos lectura, puede significar que está perdiendo eficiencia. Y lo que vemos cuando, en la medida que cede la carga de trombo, este número que uno ve en el monitor empieza a caer. Y a veces un valor que estamos tratando de evaluar qué correlación puede tener con los niveles de reproducir de ecocardiografía, etc. Pero también, si uno tiene una caída súbita de la impedancia en una sonda o una movilización en las marcas visibles
en el examen, uno plantea que hay un desplazamiento. Y eso hay que tenerlo bien presente porque a veces la anestesia total o completa, que sería el ideal para evitar un desplazamiento, puede ser un poco contraproducente con la descompensación, y es algo que estamos también revisando entre la guía local. Particularmente yo hago lo mismo, trato de transfixiar el trombo con la menor manipulación posible. Algunos trombos son súper duros, me ha costado pasar, y algunas veces he usado guías coronarias que nosotros estamos más y le he usado, digamos, para avanzar a través del trombo, algunas guías con más peso. La idea es transfixiar el trombo, dejar el catéter puesto ahí, y yo la fijación también la hago con punto de la piel y con tega, y le pongo mucha fijación ahí y voy modificando la impedancia del ECOS. Hago más o menos algo parecido que hace el doctor Tapia. Los pacientes, claro, cuando están intubados y no se mueven, es más fácil, pero los que son de riesgo intermedio, quizás ahí todavía están movilizados y con una condición media límite, claro, ahí los marco también con un lápiz, como para ver que no se desplace. Y ante la mínima sospecha voy a mirar de nuevo a pabellón cómo están, o con un rayo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, no voy a repetir respecto a la fijación, que es básicamente estándar, ocurre lo mismo, pero no he escuchado, y yo sí lo hago, porque en algunos casos donde hemos visto que hemos tenido problemas por la impedancia o que la máquina nos da la alarma de que no está pasando bien el lítico, yo uso frecuentemente un bolo de 2 miligramos de TPA por catéter. Yo no sé si lo usan rutinariamente ustedes, pero las veces que no lo he utilizado por consideraciones a veces da muy extrema o cuando la indicación del lítico tiene alguna contraindicación relativa, no lo he hecho, me he dado cuenta que hay problemas con la infusión. Así que yo de rutina uso el bolo de 2 miligramos por cada catéter. Y lo otro, que en cuanto al fibrinógeno, sí lo controlamos, más que la impedancia, probablemente porque las complicaciones que pueden haber, que son bajas, que no hemos tenido ninguna complicación mayor, hay algunos sangrados mayores sí o hemorragias menores, estamos atentos al fibrinógeno que no baje de 150. Si baja de 150, detenemos la infusión por una hora y evaluamos si lo reiniciamos o no. Sí, la dosis de ataque es una herramienta muy valiosa. Muchas veces, sobre todo en pacientes de alto riesgo con shock, los cuales no vemos la factibilidad de fragmentar el trombo o de aspirar o de transfixiar, podemos usar dosis de ataque. Antiguamente, cuando no teníamos esquemas de trombolisis como las actuales, usábamos dosis bastante altas, de 20 miligramos, en un procedimiento con fragmentador tipo rotor o arrow, pero con riesgo de complicación hemorrágica muy elevada. Y en eso, la carga de trombo también puede ser un factor condicionante de agotamiento del fibrinógeno. En general, a más trombo, curiosamente, podemos tener mayor riesgo de hemorragia. Por lo tanto, también en forma reglada monitorizamos el fibrinógeno. Yo tengo muy patente al menos dos casos que tuvimos descompensación ya con el paciente en UCI al momento de hacer las reconexiones, y nos vimos empíricamente y en base al ecocardio asumir que estábamos frente a un trombo que llamémosle agregación rápida o algo estaba ocurriendo, el paciente estaba teniendo una descompensación, y usar dosis de ataque entre comillas ciegas, sabiendo que las catéteres estaban bien, con jeringas de 3 cc de refuerzo de bolos de 1 miligramo de TPA por sonda. Así que, como dice Pablo, yo creo que es un recurso que debieron también plantearlo al inicio, posiblemente en todos los pacientes, y tenerlo también como una opción, sin tanto temor, ante un paciente que no responde y estemos en un intraoperatorio muy complejo. Bueno, quiero en esta última parte intentar darle la palabra a cada uno. Quiero empezar por Jan. Creo que es muy importante hacer hincapié de dos cosas. La primera es cómo cada centro maneja posterior a la terapia ECOS el seguimiento. Más allá de lo clínico, más allá de considerar que un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar, tenemos que intentar buscar las causas asociadas, tenemos que intentar descartar una serie de situaciones, etcétera. ¿Cuál es su protocolo estándar? Y en ese mismo sentido, tratar de dar un comentario de algunos aspectos que sean importantes a considerar con esto de los conceptos multidisciplinarios. Los pacientes son de todos, los equipos son de todos, necesitamos una cultura que se amplíe para la búsqueda de la mejor
terapia de los mejores resultados en cada uno de nosotros, en cada uno de todos los países del mundo. Un tema que sin duda está pendiente. Jan, por favor. Gracias. Mira, lo primero que quiero transmitir es de que la evidencia ha demostrado de que entre más juntos trabajan las distintas especialidades, mayor es el beneficio de los pacientes, y eso está claro. Los pacientes no son de un equipo, los pacientes tienen que ser vistos de forma global, dependiendo de la patología que lo conllevaron a tener un tromboembolismo pulmonar. La forma en que nosotros estamos viéndolo durante la evolución clínica intrahospitalaria, el mismo equipo PERT el que lo está evaluando de forma seriada. No queda a cargo solamente de uno de los miembros, pero queda a cargo de todo el equipo y lo vamos viendo todos los días y buscando cuál es la mejor forma de mantener un seguimiento a largo plazo posterior al alta. Lo que sí todos los pacientes tienen y algo que hemos visto y podemos implementar en el último tiempo es una evaluación hematológica. Tenemos un hematólogo en el hospital que ha podido hacerse cargo de toda la evaluación hematológica desde este punto de vista para poder indicarle cuál es la mejor terapia anticoagulante oral con la cual se pueda ir el paciente de alta, y eso es algo que es muy importante porque existe una amplia gama, algunos son más efectivos que otros dependiendo cuál es la condición que lleva al paciente y lamentablemente tienen una diferencia de precio que son abismantes, que en instituciones públicas de salud hay pacientes que no pueden pagarlos versus otros que sí pueden hacerlo. Entonces eso es más o menos un poco del seguimiento. Y lo otro es de que a todos los miembros del panel que van a saber a lo que me estoy refiriendo, es de el cuidar los elementos invasivos en estos pacientes. Porque las complicaciones que hemos tenido siempre han estado dadas por elementos invasivos, los cuales no han sido bien instalados. Especialmente cuando están pasados, hay líneas arteriales, estos pacientes están invadidos. Y estamos pasando la TPA en el tiempo en que se está pasando. Las complicaciones fuertes que hemos tenido y más graves han sido lesiones de arterias y por líneas arteriales que no han instalado ninguno de los miembros del equipo PERT y se han complicado. Así que eso es un punto súper clave de evaluación, los invasivos de cada paciente, y es donde estamos poniendo énfasis actualmente. Sí, bueno, respecto a los temas costos, sin duda es una cosa importante. Lo primero que hemos aprendido acá en Temuco es que el nomenclador FONASA a veces no sirve ni de insumo. Nos hemos descolgado un poco la codificación y hemos ido de manera frontal frente a la administración planteando las nuevas técnicas con una base clínica y un fundamento interdisciplinario. Y la verdad es que con la evidencia se han visto la necesidad de implementarlo. Localmente en Temuco tenemos licitadas sondas de trombolisis y dispositivos para los pacientes del sistema público, que podría ser escalable en el resto de los hospitales, pero mirado con una presión desde la clínica. Nos ha ido mal en general siempre que hemos ido al revés por FONASA. Efectivamente, las terapias de salida, después de la trombolisis endovenosa, pasamos un esquema de heparina de bajo peso por 4 días y después lo ideal un sistema de anticoagulación oral de fácil adhesión. Ahí el rivaroxabán en dosis de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas es como el ideal porque es fácil de tomar, tiene bajo riesgo y después completamos 6 meses con 20 miligramos día. Pero nuevamente un fármaco caro, el asumir el costo es un desafío en pos de o en favor que tiene una adhesión simple, son bajas dosis y tienen bajo riesgo. Sí, con respecto al seguimiento, déjame decir unas palabras. Bueno, una vez que se retiran estas sondas de los introductores y la sonda de ECOS, hacemos la compresión manual 15 minutos y después reiniciamos la heparina. Esperamos 2-3 días, lo tenemos protocolizado.
Y ahí en realidad hacemos una conversación con el paciente, ¿ya? Están los NOAC, el precio del doble, que es el antagonista de vitamina K. Y ahí, bueno, va a depender un poco del tratante que queda a cargo, qué NOAC usar. Tenemos una aprobación tal de dabigatran, el apixaban, el rioloxaban. Están todos demostrados que sirven en TEP. A mí particularmente me gusta el rioloxaban porque es de fácil, es una toma diaria, o sea, hasta el protocolo EFSEN, que son 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, después una al día. Pero bueno, de repente los pacientes no lo pueden costear y vamos con los antagonistas de vitamina K. El coumadín, el oracenocumarol, también son alternativas. Y bueno, también hay contraindicaciones, porque el paciente en insuficiencia renal no les queda otra que los antagonistas de vitamina K, insuficiencia renal terminal. Así que bueno, va a depender de paciente a paciente, de la experiencia que tenga el médico, digamos, que lo va a seguir después. Nosotros trabajamos un equipo multidisciplinario inicialmente para enfrentar a estos pacientes, pero existe también la figura de médico tratante que se familiariza con el paciente todo y con la familia y después lo sigue. Va a depender mucho de eso, no está protocolizado, nosotros por lo menos, qué fármaco dejar, va a depender de muchas cosas. En el caso nuestro, y muy breve, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Insisto en lo que comentaba inicialmente, hay que seleccionar y saber a quién le vamos a indicar esta terapia. Son terapias de alto costo por ahora, y lo dejo en tres puntitos porque a lo mejor un nuevo Sunset nos va a mostrar otra cosa, no lo sé. Hay que ponerse creativo probablemente con los catéteres. Pero si ya nos embarcamos en esta terapia, en este sentido, yo estoy de acuerdo con Martín. A veces son más caros los NOACs, pero es lo que uno debiera indicar. O sea, si hicimos todo el esfuerzo por ofrecerle una terapia de esta cuantía y de esta magnitud, ahí yo no transo y dejamos a todos los pacientes, salvo alguna contraindicación puntual, por ejemplo, síndrome antifosfolípido, que ahí no dejamos todas, ¿no? Pero en el resto de los pacientes tratamos de dejarle la terapia que recomienda la evidencia, que es mejor. Bueno, yo quiero agradecer a todos. Creo que es siempre un desafío estas situaciones donde el conocimiento es dinámico, donde la evidencia está en parte basada en el comentario de expertos. Así que ha sido para mí absolutamente un placer el poder moderar este evento. Estoy absolutamente agradecido de la Sociedad Chilena de Cardiología por considerar esta patología un elemento importante y por el grupo Core Medical Chile por darnos la posibilidad de conversar. Efectivamente, han quedado una serie de situaciones que han sido pendientes. Diría yo que la mayor de todas pudiese ser el elemento en el diagnóstico que puede jugar un rol súper relevante en la urgencia, como es que todos nosotros como médicos pudiésemos tener algún grado de entrenamiento en ecocardiografía y en ecografía en general. Quiero que finalmente, para cerrar, cada uno envíe un mensaje y se despida. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Adiós. Buenas noches Gracias por la y invitación, a buenas seguir noches. trabajando. Que estén bien. Gracias.